Buenas tardes a todos los que nos acompañan por las redes sociales del Colegio Mexiquense. Eh, esta tarde vamos a presentar la mesa número tres del coloquio El clero novohispano entre la transgresión y la disciplina. Esta mesa tiene como tema hacia problemáticas comunes en torno del clero novohispano. Han sido dos días de, trabajos, de trabajo y cerramos con esta tercera mesa eh, en torno a discusiones sobre el comportamiento del clero y las funciones del clero en la sociedad no hispana. Esta mesa va a estar a cargo de cuatro ponentes que nos van a presentar sus investigaciones y resultados de, de las mismas. En primer lugar, voy a presentar a Carlos Ernesto Rangel Chávez. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pasante de la Maestría en Estudios Históricos Interdisciplinarios de la Universidad de Guanajuato. Actualmente es investigador asociado del proyecto Reconstruyendo el Orden Territorial Nuevo Hispano desde las humanidades Digitales, análisis gehistórico del paisaje lacustre de Yurirapúndaro, Púndaro, siglos XVI al XVII, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Forma parte de Michoacán Tarascorum, grupo de jóvenes investigadores dedicados al Michoacán del siglo XVI. Ha publicado algunos capítulos del libro y, y artículos especializados, así como otros de difusión y divulgación histórica. Entre los más recientes se encuentran, y donde estudiaban los frailes, los estudios de la Orden Agostina en la Nueva España, siglos XVI y XVII, y evangelización y educación, Agustina, en la Nueva España siglo XVI. Muchas gracias por tu participación, Carlos, y eh, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, agradecerle personalmente la, la invitación a participar a este en este coloquio, eh, que creo que son espacios que hacen falta para hablar sobre cuestiones sobre, sobre el clero nuevo hispano, ¿no? Eh, creo que por, por muchas instituciones esta este, esta temática está muy olvidada creo que eh, quienes han prestado mucha atención a él a él ha sido pues la UNAM y de allí en más pues bueno eh, creo que ha se ha desplazado no en, en otras instituciones creo que es es una muy buena oportunidad de, de volver a retomar eh, y de sentarnos pues a dialogar eh, los resultados de investigación bueno este voy a voy a ponerme mi cronómetro porque traigo algunas diapositivas y y bueno en algunas en, la, en algunas me las pasaré un poquito rápido igual si hay alguna alguna cuestión que, que deba ser retomada pues lo, lo hacemos en en la etapa de los comentarios no eh, bueno me dicen si ya pueden ver en pantalla completa mi presentación por favor que no haya ninguna ya, falla ya podemos. ok sí. muchas gracias Bien, eh, pues rápidamente nada más. Eh, sabemos que la Orden de San Agustín llega en 1533, es la tercera de las órdenes eh, mendicantes que llegan a la, a la Nueva España y eh, pues rápidamente tienen una expansión pues bastante grande, ¿no? Eh, eh, especialmente en tres direcciones. Eh, Robert Ricard la, la divide en, en, en tres, que es el avance meridional, partiendo de la Ciudad de México hacia los actuales estados de Morelos el suroeste de Puebla y Guerrero llegando hasta las provincias de Tlapa y Chilapa el segundo en eh, 1536 eh, va a ser el, av el avance septentrional hacia la llamada Tierra Alta eh, Sierra Alta perdón en los actuales estados de Hidalgo eh, una partecita de Veracruz y una partecita también por ahí del actual estado de San Luis Potosí la llamada zona de las Huastecas no y por último, el avance occidental en 1537, solamente un año después de este, primer, de este segundo avance que fue hacia la Huasteca, eh, que va a ser específicamente hacia la tierra caliente de Michoacán, entrando eh, justamente por eh, Tiripetío y por Tacámbaro. Para 1555 vamos a tener ya... Eh, estas fundaciones, este es un mapa que retomo de, una, de un artículo del de, de doctor Igor Cerda Farías, que también se ha dedicado a la expansión, al tema de la expansión agustiniana eh, en la Nueva España, ¿no? Sobre todo en Michoacán. Eh, vamos a tener, no sé si se ve el cursor, eh, pero bueno, la partida va a ser desde Ciudad de México, desde el Altiplano. La primera, va a, ser, okay, la primera va a ser hacia esta zona, Morelos, Puebla para llegar a Tlapa y Chilapa, esta zona. La segunda va a ser hacia, hacia el norte, hacia la Sierra Alta, empezando por Atotonilco y Molango, y después de ahí, pues, pues, se irán fundando todos estos conventos. Y la última va a ser hacia eh, Tripetío, que lo encontramos aquí, de aquí bajarán a Tacámbaro, y su meta será llegar hacia la Tierra Caliente para, eh, digamos, eh, juntar las fundaciones de Tlapa y Chilapa, que estaban más al sur, con eh, estas que, que, que se hicieron por, por el lado michoacán, ¿no? Y ya más, más adelante, pues bueno, vamos a tener otras fundaciones en la zona septentrional de la Nueva España, que van a ser eh, justamente eh, Charo, eh, Ucareo, Huango, Cuitseo y Yuriria Púndaro, que va a ser la más, la más septentrional o la más eh, hacia el norte. A partir de 1602, también como ya conocemos la historia de los Agustinos, eh, aquí eh, todos estos conventos estarán formados en una sola provincia, estarán bajo la jurisdicción de una sola provincia. Eh, ya para 1602, dentro de esta propia provincia, habrá una, una escisión y se va a partir en dos. Entonces quedará de esta manera. Este mapa lo tomo de un artículo del doctor Antonio Rubial también, eh, que me parece bastante ilustrativo, ¿no? Y bastante sencillo de leer, digámoslo así. Entonces, va a quedar la provincia de México con su sede en el convento grande de la Ciudad de México que está aquí, y la provincia de Michoacán, de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, que se quedará con todas las fundaciones que estaban en la provincia y obispado de Michoacán y en la provincia y obispado de la Nueva Galicia, y otras muchas más que se fueron fundando hacia el norte a, a lo largo del siglo XVII. Y la sede, pues, era el convento de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Bien, entrando ya en el tema de los estudios, eh, como vemos, eh, desde de 1533 a 1537, son cuatro años, los agustinos ya tenían tres rutas de, de expansión, eh, lo que podemos considerar un proyecto de evangelización, pues, bastante ambicioso, parte porque son rutas eh, con, distintos, con distintas características, ¿no? Eh, en el terreno en las lenguas en las culturas que estaban eh, en esas en esas zonas eh, este este proyecto ambicioso de evangelización que tienen los agustinos eh, va a necesitar nuevos miembros porque no dan abasto con las barcadas que están llegando de la, de, de la península sí entonces la orden agustina es la primera orden que comienza a recibir al por mayor eh, vocaciones en estas tierras, la mayoría de ellas vocaciones criollas o de, de eh, españoles que habían venido desde muy niños a, a Nueva España y que habían prácticamente eh, pasado su, su infancia y, su, y parte de su adolescencia en, en estas tierras, ¿no? Eh, tenemos así que siete años después de, de su llegada ya tenemos 22 profesiones eh, que se tomaron. En, esta, en estas tierras por lo tanto pues surge la necesidad de, de crear un colegio o, o crear un estudio para que los 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 nuevos miembros de la orden Agustina estudien en estas tierras eh, sabemos que los que llegaban de la Península pues ya venían formados de allá eh, algunos habían estudiado en los propios colegios o estudios conventuales de la orden o en las prestigiosas universidades como Salamanca o como como alcalá ¿No? Pero aquí en Nueva España no había ni universidad, ni había colegios donde se estudiara la filosofía, ni la teología. Entonces, eh, los agustinos fundan un primer estudio que se considera el primer estudio, eh, el primer centro de estudios mayores en América, que va a ser en el convento de Tiripetío, Michoacán, eh, donde van a, a fundar dos cátedras, una de filosofía y otra de teología. Y aparte cursos sobre lenguas indígenas, sobre todo del tarasco y del náhuatl. Eh, para 1545, cinco años después de que se funda este, este colegio, este estudio conventual, eh, se cambia al convento de Tacámbaro, más al sur, y después eh, se lo llevan al convento de, de Atotonilco, en el actual estado de, de Hidalgo. Eh, eh, Quien va a estar a la cabeza de este colegio y de estas de estas primeras generaciones de, de frailes que se forman en la nueva España va a ser nada más ni nada menos que el eminentísimo fray Alonso de la Veracruz, ¿no? Autor, bueno, conocemos conocemos su obra, conocemos lo que hizo. Eh, yo solamente me remito aquí a decir, para esta época en la que fue eh, lector en los estudios conventuales de la orden, pues autor del primer curso de filosofía escrito y publicado. En el, en el nuevo mundo, ¿no? Que va a constar de las obras del Recognitio Sumularum, la dialéctica Resolutio y la física especulativa. Bien, nos hemos de preguntar cómo se llegaba a ser fraile. Hay un proceso, hay todo un proceso. El, este primer proceso comienza con una solicitud que tiene que hacer el aspirante y, se, y, y esta solicitud debe ser respaldada con una eh, información de legitimidad y limpieza de sangre. Es decir, no tener ascendencia judía, no tener ascendencia eh, moro, de, de musulmana, eh, no tener, eh, eh, digamos, ascendencia también ni, ni mulata, ni indígena. tenías que ser español y tenías que ser cristiano. sí. Eh, aceptado, el aspirante pasaba al año de noviciado, un año de prueba de instrucción espiritual y de enseñanza eh, de la regla de san agustín, prácticamente de vivir en comunidad. sí. Después de este año de noviciado venía la profesión religiosa. A partir de este momento, del punto número tres, se adquiría el hábito. A partir de este momento ya se era fraile. Una cosa y, y, y es, es es necesario recalcarlo, una cosa es ser fraile y otra cosa es ser sacerdote. Sí, podía ser fraile y quedarte hasta allí, habiendo profesado, eh, habiendo adquirido un compromiso con la orden. Y con los con los votos eh, de la orden pero si decidías no seguir estudiando pues te quedabas ahí y a esos eh, frailes que se quedaban en esa etapa se les denominaba hermanos legos ellos se iban a encargar prácticamente de labores domésticas dentro de los conventos en las sacristías como ayuda en las sacristías pero ellos no van a poder decir misa ellos no van a poder bautizar no van a poder eh, predicar ni, ni nada de esto no quien decidía continuar su carrera sacerdotal era necesario que entrara a los estudios, ¿sí? Al estudio del latín, la gramática latina, al estudio de las artes, que, que va a ser la filosofía, y al estudio de la teología. Después de haber estudiado casi 10 años estas tres eh, materias, viene ahora sí la, la ordenación sacerdotal. Aquí traigo unas imágenes de. de Después, si quieren, regresamos, no me las voy a brincar. Eh, de este lado está una imagen de una información de legitimidad y limpieza de sangre de un, de un fraile de la provincia de Michoacán, eh, y acá dos eh, profesiones religiosas, ¿no? Eh, y bueno, haciendo el comercial, en el blog APAMI hay dos articulitos de la doctora Pilar Regueiro acerca de estos, de estos temas, de la limpieza de sangre y de las profesiones religiosas. ¿Qué se enseñaba en los estudios eh, rápidamente? no debemos perder de vista que los estudios, eh, la educación que llega a la nueva España eh, llega eh, totalmente con una influencia medieval, es un sistema pedagógico, si es que lo podemos llamar sistema pedagógico europeo eh, plenamente medieval, escolástico, ¿no? El cual va a comenzar con un ciclo llamado humanidades, que va a ser prácticamente el estudio de la gramática latina. Enseguida van a venir las, el estudio de las artes liberales, donde van a, a estudiarse el trivium y el quadrivium con las materias de la gramática, la lógica y la retórica, y por el otro lado la geometría, la, la aritmética, la astronomía y la música, con textos esencialmente aristotélicos y que tenían como finalidad pues, la comprensión de la naturaleza y del ser humano. Y por último, la teología, este, donde se estudiaba teología dogmática, teología moral, cánones, Biblia, eh, y, y bueno, eh, se, se utilizaban distintos textos, entre ellos evidentemente las Sagradas Escrituras. O padres de la iglesia, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, entre otros, ¿no? Y, por supuesto, ya en el ámbito novo hispano, pues también tenían un peso bastante grande eh, el, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas y, del y la práctica en el trabajo misional para, eh, pues, eh, evangelizar, ¿no? Y, sobre todo, pues también la enseñanza de la arquitectura y la construcción que estaba dentro del, del quadrivium, con la geometría y la aritmética, pero que se le da un, pres, un peso preponderante en la nueva España, evidentemente, porque vamos a tener a frailes que no solamente van a ser eh, arquitectos eh, fundadores de conventos, sino también fundadores eh, de, de pueblos, ¿no? Eh, que trazan eh, urbanísticamente los pueblos. Bien, ¿quién instituía los estudios conventuales? Prácticamente los estudios conventuales dependían de los capítulos provinciales, estas asambleas que celebraban las provincias de las órdenes religiosas cada determinado tiempo. En el caso de, las de la Orden de San Agustín se celebraban cada tres años. Entonces, vamos a tener que, eh, cada tres años, los estudios van a estar cambiando de convento en convento, porque cada tres años se decide a dónde van, ¿sí? Pero vamos a encontrar que a pesar de que algunos se mueven, va a haber otros que van a, a mantenerse en, unos, en, en ciertos conventos. Porque estos conventos tienen las capacidades y las condiciones para, para poder albergar eh, y sostener los estudios. ¿En qué conventos? ¿Cómo los elegían los capítulos provinciales? Yo enco he encontrado tres características principales, ¿no? Uno, conventos en ciudades de españoles políticamente importantes, sobre todo cabeceras de provincia o cabeceras eh, episcopales, ¿no? Como va a ser la Ciudad de México, como va a ser Guadalajara y como va a ser Valladolid. Eh, conventos ricos evidentemente, como Yuriria Púndaro, como el Convento de la Ciudad de México, como Actopan, eh, como Cuitzeo, por ejemplo, o conventos espacialmente grandes. Igual, otra vez, Actopan, Yuriria, eh, Cuitzeo, eh, entre otros, ¿no? Eh, en estos capítulos provinciales, eh, el resultado eran las actas capitulares donde se determinaba y se asentaba dónde iba a haber estudios, quiénes iban a ser sus lectores, quiénes serían admitidos como sus estudiantes y además las reglas para estos estudios, ¿sí? En los conventos con estudios vamos a tener estas figuras, eh, esta digamos esta jerarquía. Va a estar el prior, va a estar el regente de estudios o rector, que generalmente era el mismo prior. Va a estar el lector, es decir el profesor. Y los estudiantes, que muchas veces la hacían de conventuales, eran conventuales comunes y corrientes, pero también existían otros conventuales que eran los eh, ministros, los que ya eran, digamos, sacerdotes y que ya salían a eh, la, la labor pastoral entre los indígenas, ¿no? Entonces, vamos a tener este, estos dos tipos de conventuales, los que eran estudiantes y los que eran eh, ya, digamos, predicadores. Entonces, vamos a tener que a lo largo de. de de, la, de los tres siglos de, de, de dominación española, eh, va a haber distintos distintas casas de estudio para los agustinos. Algunas funcionaron solamente una vez, otras dos veces, eh, otras durante toda la época colonial, incluso todo el siglo XIX y el XX, eh, con los vaivenes políticos de las épocas, eh, pero vamos a tener, por ejemplo, a Tiripetío, a Tacámbaro, a Totonilco, a la Ciudad de México, a Puebla, a Topan, a Colman. Mestitlán, el Colegio de San Pablo de México, Ixmiquilpan, Valladolid, Yuririapúndaro, Cuitzeo, Guadalajara, Careo y Querétaro. Eh, re respecto a los horarios y las actividades, solamente para irme rápido, eh, voy a decir que no, no existe un registro de un horario definido. Todo se adaptaba a si era un convento situado en una, en una ciudad española donde no había mucho esta cuestión de la labor pastoral entre los indígenas, sino más bien la predicación eh, en, en la iglesia para los, para los propios españoles, o si estaban en un, en un pueblo de indios, eh, donde sí, ya eh, implicaba pues más labor, ¿no? Incluso a veces que, que ni siquiera regresaban los frailes cuando se iban a un pueblo de visita, no regresaban el mismo día, porque estaba a, a muchas leguas de, de distancia, ¿sí? Entonces no existe un horario. No existe un horario, eh, al menos para, para este caso de la Nueva no España, respecto a las actividades dentro de, la, de los conventos con estudio. Eh, tenemos uno para la provincia de Perú, pero, pero para la Nueva no España pues no, no existe. Y bueno, vamos rápidamente ya con la cuestión de la regulación de los estudios. La regulación, ¿quién lo regulaba? La regulación estará marcada por la regla de San Agustín y por las constituciones de la orden, que prácticamente es la vida en comunidad y el cumplimiento del oficio divino o del rezo de las horas canónicas y sobre todo exaltar la virtud por encima de la erudición. Eh, igual eh, que los horarios, para el caso de las constituciones o, o de las reglas, no conocemos constituciones más que las del Colegio de San Pablo que se conservan en la en la crónica de, de fray Juan de Grijalva pero si sí contamos con las actas capitulares de la provincia de Michoacán. Para la de México no las hay. No hay un archivo colonial eh, de la provincia de México. Lamentablemente está perdido eh, o, o destruido, ¿no? Pero sí tenemos las actas capitulares de la provincia de Michoacán, en la que vamos a encontrar eh, ciertas reglas eh, para, para el funcionamiento de los estudios. Así nos damos cuenta que las autoridades provinciales van a ser quien, quienes dicten. Eh, a través de los propios capítulos las reglas que deben cumplirse en las casas de formación, eh, algunas de las cuales eran bastante rígidas, eh, así lo, lo enunciaban en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión. sí, tenían que cumplirse. y asimismo, las autoridades conventuales eran las, eran las que se encargaban de hacer observar eh, o, o de que, que se hicieran efectivas eh, tales reglas. no. las constituciones nos van a dar aproximaciones a la vida de las instituciones educativas de la época no Vamos a tener, eh, me voy a ir ya rapidísimo porque ya son 20 minutos, las constituciones del Colegio de San Pablo. Eh, prácticamente hablan sobre el rezo del oficio divino, el ingreso al colegio, los horarios y las actividades académicas como las lecciones, las conclusiones, los certámenes, las discusiones, eh, quién podía permanecer en el colegio. La clausura, que fue algo muy importante, este, que no podían salir del convento, sobre todo si eras estudiante. ¿sí? Eh, el cierre del colegio, que era a las ocho de la, de la noche, eh, y bueno, voy a leer solamente esta, es un, eh, el capítulo provincial de 1596, cuando todavía estaba unida una sola provincia. Dice: ítem: mandamos que los cursos de artes sean de hoy en adelante por tres años y si sobrare tiempo, se lea un libro de metafísica o libros y que no haya vacaciones arriba de 15 o 20 días, y si algún estudiante colegial hubiere licencia de nuestro padre provincial para salir de la ciudad, sea no perdiendo lección, o sea, lección, si no fuere eh, con urgente necesidad, la cual interprete el padre prior o rector, ¿sí? Así como esta que es la única, el único ejemplo que les voy a mostrar, lo que les alcanzo a mostrar en este momento, eh, van a ser constantemente las que vamos a encontrar en las actas provinciales, eh, y, y, y no, no, no las ponen como tal en una hoja donde diga reglas para los estudios, no, las vamos a encontrar entre todas las demás determinaciones, por ahí las vamos a encontrar, ¿sí? Entonces hay que leerlas. Eh, esto es para la provincia de Michoacán, eh, algunas citas que, que, que hice de, de algunas de, la, de las actas provinciales sobre eh, el tiempo que deben durar los estudios, cómo deben examinarse eh, los que terminan los estudios para que puedan ser predicadores, la clausura, otra vez nuevamente. Y yo termino ya solamente con esto: que eh, dice, es una cita de, de un profesor mío, Ricardo León Alaniz, dice, hay, hay, hay que aclarar que las constituciones y estatutos nos muestran tan solo una parte de la dinámica del colegio o de los colegios, él se enfoca en, en el colegio de San Nicolás de Valladolid y no significa que hayas que hayan sido normas estrictamente observadas y cumplidas en su momento, por lo que preferimos hablar de una aproximación al conocimiento en este caso, pues de las de la vida en los en los estudios conventuales. E igualmente otra cita de Víctor Gutiérrez, donde dice que las constituciones o estatutos de los colegios o de los estudios no siempre podían aplicarse cabalmente, todo dependía de las circunstancias, lo que conducía frecuentemente a procesos de modificación en las mismas. Este, esto es para el caso del, del Colegio de San Pablo, yo lo utilicé para el Colegio de San Pablo, cuyas primeras reglas eh, solamente duran 20, 20 años porque se mitigan. Son reglas bastante rígidas, de las que se dan cuenta que no pueden aplicarse cabalmente, ¿sí? Por la dinámica la dinámica que, que, que está, eh, se está viviendo en la Ciudad de México y sobre todo en el barrio de San Pablo, donde sí se necesitaba la evangelización y el trabajo también de los estudiantes. Si a alguien le interesa, también haciendo el comercial, eh, tengo un articulito que debo actualizar, se lo escribí cuando todavía era estudiante de, de la licenciatura, sobre el Colegio de San Pablo, este, y que bueno, ahí vienen eh, de, ya desglosadas, digamos, las cada una de las reglas de, de las constituciones del Colegio de San Pablo. Muchas gracias y perdón por los minutos que me excedí. Muchas gracias Carlos por tu ex excelente exposición. Eh, pues sí, no los testimonios uno los pasaste muy rápido, pero los leí y creo que reflejan mucho de, de lo que quieren las autoridades. Pero creo que también reflejan un poquito de realidad, porque siempre se norma donde se ve que hay algún, una conducta no acorde. Bueno, eh, les, los invito a dejarnos sus preguntas en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, y eh, e incluso le pueden pedir a Carlos que abunde en estos testimonios que él ha recopilado. Bueno, pasamos al segundo trabajo que se va a presentar esta tarde: es a cargo de Georgina Indira Quiñones Flores. Ella es actualmente docente de tiempo completo en la licenciatura en historia y colabora en la maestría en educación y desarrollo profesional docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctora en historia por la misma universidad donde defendió la tesis La palabra blasfema y el delito de proposiciones en Zacatecas, siglos XVI y XVII. Es maestra en historia por el Colegio de San Luis, donde presentó su tesis Hechicería y Brujería en Yucatán en el siglo XVII. Y sus líneas de investigación son la historia de los grupos africanos y afrodescendientes en Nueva España, la historia de las prácticas de Hechicería y Brujería. Y esta tarde, bueno, nos presenta el trabajo, el clero y las proposiciones escandalosas y malsonantes en Zacatecas en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias y adelante, hija Gina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. y todos a todo nuestro auditorio en, en las redes y pues gracias a Karen Beth Mejía doctora al Colegio Mexiquense por la invitación para participar y pues un gusto compartir este espacio con eh, los compañeras y compañeros que, que estarán también aquí. Bueno, yo les voy a hablar, como ya eh, se leyó el título, El clero y las proposiciones de escándalo en Zacatecas. Eh, me voy a centrar un poquito más en el siglo XVI. Este trabajo es producto de la investigación eh, doctoral. Este y pues agradezco porque volví a retomar para participar en el eh, en este foro, en este coloquio y pues bueno, voy a comenzar este dando lectura, pues porque pues se trata también de de leer las descripciones de los conflictos que pues que me fui encontrando cabe decir que el trabajo pues eh, giraba en torno a la, la investigación en torno a las blasfemias y me fui encontrando eh, las acusaciones contra integrantes del clero regular y secular por este proferir eh, eh, y entender mal pues la doctrina cristiana no entonces eh, comienzo durante los siglos XVI y XVII la lucha contra la herejía y el protestantismo fue uno de los motivos por el que se tornó la mirada a los comportamientos sospechosos y reprensibles de cristianos viejos, lo cuales, los cuales muchas veces eran producto de la ignorancia, de las costumbres, las supersticiones y las autoridades eh, civiles y por puesto las religiosas principalmente se propusieron este corregir y disciplinar estas conductas que transgredían las normas y la moral no cristianas el Concilio de Trento va a ser fundamental porque este va a mantener o es el intento no por mantener la integridad y la verdad de la religión cristiana eh, para el restablecimiento de las costumbres la enmienda de las malas para velar por la paz y la unidad del eh, de los pueblos y de los cristianos, ¿no? Es así como los delitos verbales, como las blasfemias, reniegos y proposiciones, eh, quedaron fuera de la jurisdicción de tribunales ordinarios para pasar a ser parte de eh, los delitos juzgados por el Tribunal de la Inquisición. Esta nueva política contra los delitos de cristianos viejos, blasfemias, reniegos, etcétera, proposiciones, pues tuvieron este impacto. Hay algunos datos por ahí de los tribunales españoles. De cómo se elevó el número de estas acusaciones en los tribunales en Sevilla este, y eh, en, a lo largo de, de donde estaban este, establecidos. ¿no? El punto eh, máximo de, este, digamos, de, del delito se ubica entre 1575 y 1589, pues eh, se. Entiende que después de la de lo establecido por el Concilio de Trento, ¿no? Solán Alberro denomina este, o en su libro Inquisición y Sociedad, designa con el término de delitos religiosos menores a la amplia gama de conductas y acciones que iban desde la blasfemia, las proposiciones erróneas, palabras escandalosas, irreverencias de obra y de palabra contra sacramentos, objetos y personajes eclesiásticos. Atribuye estos delitos a una religiosidad popular que debía ser contenida y reducida para evitar peligros mayores como la herejía. ¿no? Eh, los delitos del lenguaje considero que son una beta que nos permite conocer cómo se pensaba y qué creían los hombres y mujeres de esos siglos, sobre todo cómo reflexionaban y se expresaban de manera oral y escrita, principalmente aquellos que pertenecían al clero, ya sea regular o secular, cuya misión era enseñar y predicar los preceptos cristianos, ¿no? Es necesario también decir que el delito de las proposiciones consiste en expresiones que reflejan puntos contrarios a los artículos de fe, a los mandamientos de la Iglesia, a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Son palabras dichas o escritas que contienen errores eh, doctrinales o un claro contenido herético. Sin embargo, la definición de delitos verbales es compleja e implicaba una amplia gama. De proposiciones calificadas, pues de diverso modo, ¿no? De acuerdo al contenido. Eh, yo retomo una clasificación de Manuel Aranda en un texto sobre Inquisición en Canarias, que este, menciona nueve categorías en las que se dividían estos delitos de proposiciones, que son proposiciones erróneas, ¿no? Que es contraria a cualquier verdad de la iglesia, proposiciones heréticas, exponen interpretaciones erróneas sobre dogmas religiosos ¿no? y son sostenidos como verdaderos, proposiciones malsonantes, tienen un doble sentido y cuando se exponen sin matizaciones suenan mal, proposiciones temerarias, no se atienen a la, a la norma de la razón en asuntos tocantes a la fe o a las buenas costumbres, escandalosas que ofenden los oídos piadosos. Osos, sediciosas o sismáticas atacan la unidad de, la, de los miembros de la iglesia, las impías que se manifiestan contra la piedad católica, las injuriosas y las blasfemas. Eh, a pesar de esta clasificación de delito, del delito de proposiciones, los jueces inquisitoriales, bueno, en la documentación que yo revisé para el caso de Zacatecas, básicamente aludieron a cuatro categorías que son las malsonantes, las escandalosas, las erróneas y las heréticas, incluso hasta pareciera que este, pues eran iguales, ¿no? sobre todo malsonantes y escandalosas. Las dos primeras no, pues no representaban una uh, gravedad herética, pero se castigaban porque hacían escarnio eh, público de los preceptos cristianos. Los segundos eran tomados con más cautela por los errores que podían llevar a la desviación y al alejamiento de los cánones sagrados que amenazaban, por supuesto, con quebrantar los dogmas y se hacían peligrosos, sobre todo cuando se predicaban entre la población porque causaban confusión y, por lo tanto, un debilitamiento de las enseñanzas, ¿no? Eh, las palabras, las proposiciones malsonantes, erróneas y escandalosas fueron proferidas por una amplia gama de sectores sociales, españoles, mestizos, personas de origen africano, pero principalmente... Yo me encontré un este un número importante de religiosos que este, fueron acusados por esta estos delitos eh, de escándalo. no Y por supuesto que eh, estos eh, un espacio importante. Que los, el clero utilizó, tanto regular y secular, el más común era el púlpito, ¿no? Durante la misa, el sermón daba lugar a explicación de partes de la palabra sagrada o disquisiciones sobre un tema particular, y en ese espacio ocurría que el, el, el cura, el predicador, el fraile, este manifestaba proposiciones. Eh, erróneas, malsonantes, lo que causaba escándalo entre los asistentes. Eh, se ha supuesto que estas proposiciones, pues producían desconcierto, confusión entre feligreses, porque pues los se leían los sermones ante una, este, una gran cantidad de personas en días de fiesta, en la misa mayor, etcétera, y eh, pues a, al menos así parecen indicarse, ¿no? Pero este incluso se, se considera que la predicación, pues, es un, un elemento muy importante. Para persuadir, para enseñar y mover el sentimiento, el uso de la palabra es fundamental para el sostenimiento del culto religioso, ¿no? Y para ilustrar nada más la importancia que tiene esto, por ejemplo, aquí se menciona el caso de Fray Antonio Linas, quien estando predicando en un sermón en el convento de Guadalupe, aquí en Zacatecas, sobre los tres ayes del águila de Juan Evangelista en el Apocalipsis, exclamó: ¡Ay de vosotros pecadores los que habitáis la tierra! y fue tal la dramatización y fuerza de sus palabras que provocó temor entre los oyentes, al menos así se dicen los documentos, muchos de los cuales sufrieron desmayos, llanto, lamentos, ¿no? Puede suponerse que el escándalo y las habladurías, ¿no?, durante este la misa pues eran frecuentes cuando el predicador interpretaba los pasajes bíblicos de forma pues errónea, ¿no? Yo me pregunté en el trabajo, en la tesis, si realmente se provocaba tal escándalo con las proposiciones erróneas del clero entre la población o solamente entre la comunidad, este, pues... Eh, religiosa, ¿no? De frailes, de curas. ¿Se usaba el púlpito como una forma de expresar conflictos internos en la iglesia? ¿Acaso se trataba de errores doctrinales o de entendimiento de la teología? ¿Había conciencia de que se transgredían los preceptos? ¿Eran los predicadores poco instruidos? Eh, ahorita ya vimos que pues sí tenían una formación bastante este, sólida, ¿no? O simplemente malinterpretaban los textos bíblicos, porque muchos se aferraban a sus razonamientos, aun cuando se les explicaba su error. Bueno, estas son algunas de las preguntas que me hice en el trabajo, y nada más para este. Eh, ir avanzando un poquito más rápido. Eh, nada más les voy a hablar de estos casos. Uno de los primeros frailes en el siglo XVI en ser acusado de predicar proposiciones en el púlpito de la iglesia de San Francisco de Zacatecas fue el franciscano Esteban Ortiz quien en 1576 se encargó de la misa y el sermón en las honras fúnebres de Catalina Cortés, hija de Juanes de Tolosa y nieta de este pues del Marqués del Valle, ¿no? Quien eh, falleció a los siete años. El fraile predicó que Cristo había mejorado a su Santísima Madre en tercio y quinto, el tercio le libró en la tierra y el quinto en el cielo. Este, y para ver cuál es el tercio, debemos de notar que en Cristo hay tres sustancias. La primera sustancia es la divinidad, la segunda es la ánima preciosa, la tercera su carne santísima. Eh, esta se quedó a la Virgen porque de ella nació el Hijo de Dios humanado. Acababas de decir estas palabras, hubo en la iglesia, pues eh, se, se mencionan los documentos, alboroto y escándalo. Según la denuncia hecha, el mismo fraile se percató de la situación, pero no entendió el por qué. El cura vicario de Zacatecas, que se encontraba presente en la celebración, manifestó que el fraile debía retractarse, lo cual no sucedió. Eh, lo que causó mayor escándalo fue que fray Esteban Ortiz, pues, continuó predicando estas proposiciones por todo el pueblo, pues, con lo que se dice levantó habladurías en su contra. Estos, pues, se dice con los testimonios, este de los que hacen la acusación en su contra, ¿no? Se sintió ofendido y de hecho solicitaba al vicario que públicamente se le desagraviase, o sea, a él, a Esteban Este Ortiz. El conflicto suscitado por estas palabras escandalosas parece también reflejar esas disensiones entre el franciscano y el cura vicario, ya que este eh, ya que el cura pues no había desagraviado al fraide. ¿no? Eh, se pone la denuncia, se dice que se pone la denuncia ante el comisario del santo oficio. Eh, Esteban, eh, Fray Esteban defen se, se defendió diciendo en la misa mayor de un domingo diciendo que hay personas ignorantes que habían condenado por herética una proposición que no era sino católica y decir lo contrario es herético, ¿no? Y dio sus razones para, para sostener esta afirmación. Se reafirmaba en su dicho de que Cristo tenía tres naturalezas cuando la doctrina enseñaba que, pues, que tenía dos, la divina y la humana, lo cual se le hizo saber al fraile, eh, se le fue a visitar en su celda, se le habló de sus errores se corrigió y dijo que lo que quiso decir fue que en Cristo había tres sustancias, alma, cuerpo y divinidad, pero que sus palabras fueron mal interpretadas, ¿no? Este, como puede verse en el marco de la predicación, los pleitos entre el clero regular y secular, pues adquirían este cariz público, ambos grupos se afianzaban en la defensa de sus proposiciones, pues aunque muchas veces fueran escandalosas, ¿no? y el siguiente caso pues muestra cómo el arte de la predica, eh, de la predicación causaba este gran escándalo 1578 se presenta la denuncia y e incluso pues era tanto que por eh, defender su punto de vista se transgredían más todavía se proferían más palabras de escándalo 1578, ante el comisario Juan de Rivas de, de la Inquisición, el franciscano Alonso Martínez denunció al fraile Pedro Valverde, eh, quien dijo en un sermón, pues varias, no una, sino varias proposiciones. Una es que ningún sacramento de la vieja ley daba gracia, aunque fuese la circuncisión, ¿no? que solo disponían para la gracia. Esto tiene que ver con el tema de la justificación y la salvación. Segunda, que la divinidad de Cristo nuestro Señor fue depositada en su humanidad, ¿no? La tercera, que Dios no pudo, ni debió, ni fue conveniente redimir al mundo, sino fue encarnando, este, pues, a su hijo, ¿no? Eh, y la cuarta, que Cristo, que Cristo nuestro Señor en cuanto hombre fue sujeto a la culpa, sí, por el pecado de Adán, ¿no? Y como hombre, pues, también él Nació con el, el pecado original, ¿no? Con la culpa. Este Pedro Valverde llegó a la, este se entera, ¿no? De la denuncia, pide misericordia, solicita ser cambiado de lugar. Eh, dijo: él justificó sus proposiciones, él dijo que, que argumentaba su. Eh, Proposición sobre la gracia a partir de fuentes de autoridad como Duncescoto, las di disposiciones y concilios, este y textos bíblicos. Cita varios, este, varias encíclicas y concilios, este y por supuesto que, este, dice que cuando él eh, predica este sermón y dice estas palabras estuvieron varias personas. Eh, presentes, ¿no? El, eh, estuvo fray Diego Rangel, el, el comisario que iba a Zacatecas, el guardián del, eh, del convento de San Felipe etcétera, ¿no? Entonces en estos dimes y diretes Alonso Martínez reprocha a Pedro Valverde que haya dicho que la salvación solo se hace por Cristo y Alonso Martínez, el acusador dijo que Dios pudo haber creado otro hombre y darle tanta gracia como a Jesucristo para pues salvar al mundo, ¿no? Valverde dice que sí, que todo pudo haber eh, podía ser posible pues ante este, con la voluntad de Dios, ¿no? Este conflicto pues deriva en más acusaciones, incluso termina siendo acusado Fray Alonso Martínez por decir que Dios pudo haber creado otra este pues eh, a otro hijo, ¿no? para salvar al mundo. Y así este termina este caso, ¿no? que es un poco largo, lo mismo pasa con Francisco de Porras Farfán, secular, que es acusado por Francisco de Torres por decir que en el tesoro de la iglesia no había méritos de santos, sino solamente este, pues los de Jesucristo. Cabe decir que Francisco de Porras también fue acusado por eh, predicar sentado en el altar y no con la forma que debía ser, que tenía, era colérico, de mal carácter, que no llamaba a son de campana, a la misa, al sermón, y, e incluso cuando se le que dice, su, se, se le conmina a retractarse porque estaba errónea su proposición. Eh, y se lo dicen dos estudiantes, se menciona que dos estudiantes que estaban en sombrerete, porque este caso sucedió en sombrerete Zacatecas, eh, se, se pelearon, incluso se fueron a las manos, y que pudo haber sido más, este, una cuestión más peligrosa, eh, con armas y demás, y, y incluso el bachiller, este Francisco de Porras, dijo que eran unos estudiantes que no tenían, por supuesto, el conocimiento para eh, decirles, ¿no?, eh, que, que su proposición o que lo, que lo que había dicho pues era erróneo, ¿no? Eh, Fray Gabriel de Arias, este es un caso muy interesante porque Fray Gabriel de Arias era una persona muy importante dentro de, en Zacatecas, ¿no? En la provincia, franciscano, nacido aquí en Zacatecas, sabía la lengua de los naturales. Eh, tuvo varios puestos dentro de la provincia de San Francisco, era un religioso que, estaba, que tenía una alta estima, docto, eh, además de que ocupó pues, varios puestos, a él se le acusó, los, sus compañeros de orden lo acusaron incluso dos veces, porque había dicho que este, San José había nacido sin pecado original y pues eh, es evidente que es errónea y había dicho que este, pues San Francisco podía ser también adorado con adoración este latría, ¿no? Eh, cabe decir que pues a Francisco a Fray Gabriel de Arias pues no o sea la, lo, el resultado pues de la inquisición es que son proposiciones que se dicen al calor de los sermones, que no tienen esa, ese afán herético, ¿no? que son erróneas pero este, no hay eh, mayor, eh, digamos, que, que peligro, ¿no? Más bien, el escándalo se hace cuando son los, pues en este caso, las personas que entienden esa, eh, digamos, en materia de materia religiosa, pues es que se hace este escándalo, ¿no? Se puede concluir que si bien es cierto que muchos eclesiásticos quizá carecían de instrucción religiosa o adecuada para predicar otros se distinguieron pues por ser doctos en la materia gozaban de fama credibilidad pero eso pues como ya vimos no los no exculpaba de cometer estos errores en la interpretación de las escrituras y es cuando los detractores pues aprovechaban estos espacios para levantar acusaciones las proposiciones predicadas en el púlpito eran el pretexto para hacer públicos los conflictos entre los los integrantes del clero regular y secular en los que se veían envueltos los pobladores de zacatecas pero todo parece indicar pues, que como espectadores porque en el caso de francisco de porras farfán incluso se menciona que unos comerciantes yendo a sombrerete de zacatecas a sombrerete le se pregunta no pues qué de novedad hay en este pues en el real no y dice, no, pues fíjate que ahorita está un caso de que se pelearon ahí los estudiantes con el, con el cura, ¿no? Este porras farfán, y este más bien eran eso, como espectadores de, esto, de estos pleitos, más que como críticos de las proposiciones. Esto no quiere decir pues, que fueran ajenos a la doctrina, pero pues la evidencia documental sugiere que las proposiciones competían a un reducido número de personas del clero, letrados que comprendían este la gravedad de las palabras, las proposiciones y las censuraban pues de manera este pública y privada, ¿no? Porque son las dos cosas y pues con esto termino y pues muchas gracias. Muchas gracias, y Continuando con esta cuestión del de problema de la instrucción, ¿no? Tanto de clero regular como clero secular y los conflictos que precisamente creo que la siguiente ponencia va a aterrizar en los conflictos entre los dos tipos de clero. Eh, bueno, tenemos a continuación a Ana Maritza Sánchez Plasencia, que nos va a hablar de la secularización en Guadalajara durante el siglo XVII. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Historia de México y doctoranda en Historia iberoamericana por la misma institución, ha ocupado cargos de encargada eh, del área de difusión y catalogadora en el Archivo Histórico de Jalisco. Es encargada del Archivo Histórico del Sagrado Metropolitano de Guadalajara, es paleógrafa y sus líneas de investigación son la historia sobre la muerte y la movilidad social en Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias Ana Maritza y te cedo la palabra. Muchas gracias doctora, este, eh, por la invitación. Bueno, este espero que se escuche bien. Eh, le comentaba a, a la doctora Karen que yo tenía en mi presentación, pero de esas veces que mágicamente ya no la pudiste abrir jamás. Entonces me disculpo por ello y sin más preámbulo, este, trataré de ser lo más explícita y concisa para que, este, pues bueno, llegue lo que lo que yo quiero darles a conocer. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero, a, en primera instancia, a la doctora Karen eh, por la invitación este, y también felicitarla por abrir estos, estos lugares de, de, de discusión y de, de exposición de este tipo de temas, porque son muy escasos realmente. Y como alguien lo comentó, eh, creo que sí se debería de abrir este tipo de, de lugares, de, este, de, de estos espacios para discutir y para exponer los avances que algunos tenemos. Eh, bueno, sin duda, agradecimiento total al Colegio Mexiquense y pues agradecer la presencia de todos y todas las personas, tanto los que estamos aquí en, por esta vía y como los que nos siguen por otras, eh, por las redes. También quiero agradecer otra cosa que creo que es muy importante y no es queja. <laughs> sí, pero no. este que nos den oportunidad a las personas de la nueva galicia. sí, es una forma también que nos conozcan. sí, porque de repente nos tienen un poco olvidados y la historiografía, eh, buenamente, y nos tiene muy bien acostumbrados a saber de, de la nueva españa y de la nueva galicia. no mucho. de hecho, hasta mi tema pudiera parecer o, o las circunstancias, el contexto que yo expongo parecía pudiera parecer hasta extraño, pero no es extraño, solamente es diferente. Entonces, también agradezco porque aparte de, de hacer, este, de, de darnos este espacio, también de darnos a conocer a los eh, historiadores de Occidente. Muchísimas gracias. Bueno, bien, el título de mi ponencia es La secularización en Guadalajara durante el siglo XVII. Eh, bueno, mi, mi tema pudiera causa, causar un poco de controversia por, por lo que es la secular, secularización, por eso me gustaría definir eh, lo que para esta ponencia voy a entender como secularización. Eh, bueno, porque sabemos que en su mayoría estaba el, el proceso de secularización, como lo vimos con el compañero que ayer expuso, está ubicado en el siglo XIX y con la desamortización y expropiación de los bienes de la Iglesia Católica. Sin embargo, para esta ponencia, eh, lo entenderé como el proceso en el cual el clero, el clero secular comienza a restarle importancia y poder al clero regular. Además de que comienza a tomar el control y el poder de la feligresía. Eso es lo que para esta ponencia voy a entender como secularización. También eh, es, es, es cierto que en el proceso eh, eh, o el proceso de secularización estuvo impulsado de alguna manera por el movimiento de contrarreforma a través del concilio de Trento y que, bueno, llega la Nueva España y por lo tanto la Nueva Galicia eh, con el, el tercer concilio provincial de 1585. Es un tema muy amplio y que yo creo el, el abordarlo... Eh, la, esta relación de secularización con, con el Concilio de Trento me llevaría no 25 minutos, sino más tiempo y me gustaría en otro momento andar sobre el tema. Por lo tanto, me enfocaré la secular, secularización en tres ámbitos, sí en la cuestión institucional, en las devociones y en la vida cotidiana, eh, precisamente o específicamente en lo que es un, el rito funerario. Bien, primero me gustaría platicarles cuál es el contexto que tiene Guadalajara durante el siglo XVI y XVII. Es, me, me regreso un poquito en el siglo XVI porque, para contextualizar esta situación. Guadalajara en el siglo XVII ciertamente era una ciudad pequeña, abarcaba unas cuantas manzanas, este, como algunas ciudades coloniales. Sus calles contaban de 11 eh, calles de norte a sur y de este oriente a poniente. Y a partir de 1560, Guadalajara de manera oficial aparte de ser la sede de la Real Audiencia, concentró el poder religioso, por ser también la sede del obispado de la Nueva Galicia, asimismo albergaba las órdenes religiosas, las cuales gozaban de gran simpatía y, y apego por parte de los religiosos como de los neogallegos, perdón, este como más ad, adelante lo voy a explicar, voy a utilizar neogallegos, novogalaicos y habitantes de Guadalajara de manera este eh, Sinónima. Eh, para los albores del siglo XVII, Guadalajara ya tenía dos conventos para varones, el de San Francisco y el de San Agustín. El primero era el más antiguo, y que fue fundado desde el siglo XVI y tenía la mayor población. En cuanto al convento de San Agustín, que se fundó en 1573, se fundaba en 1573 cuando el obispo de Guadalajara, Francisco Gómez de Mendiola Solórzano, logró limar las asperezas que habían existido entre su antecesor y la dicha orden. Además, impulsó la llegada de otras órdenes religiosas. En la cuaresma de 1586, el, el, el obispo Domingo Alzuela solicitó el apoyo de la Compañía de Jesús para que se hiciera cargo de la formación de los clérigos. El colegio fue posible gracias a una donación de parte de un feligrés que hizo la, una donación de 10 mil pesos eh, y en ese tiempo, pues, es una cantidad bastante, bastante generosa. Y en abril de 1591 el rector de dicha compañía aceptó llevar a cabo dicha labor y deformar a los clérigos. En cuanto a los conventos para mujeres, en junio de 1588 el mismo obispo fray Domingo de Alzola solicitó la fundación de un convento para mujeres, a lo cual la corona accedió. Y a principios del siglo XVII ya estaba fundado el convento de Santa María de Gracia con religiosas que provenían de la orden de Santo Domingo de la ciudad de Puebla de Los Ángeles y que iba, iba a ser administrado por el obispo, pero el obispo por tener um, sus ocupaciones propias eh, solicitó a la orden de los dominicos que se hiciera cargo del dicho convento, bajo la premisa de que si aceptaban, a cambio él les otorgaría licencia para que, se instala, para que instalaran su convento en Guadalajara y fue así y en 1602 queda autorizada la fundación de los dominicos aquí en Guadalajara. La llegada de los religiosos no cesaba. Los juaninos fueron los siguientes en llegar. Obtuvieron la licencia necesaria del obispo en 1606. Los cuales aceptaron con la condición de, hacer, de hacerse cargo del hospital de la Santa Veracruz. Fue de esta manera que en el siglo en la primera década del siglo XVII ya estaban establecidos en Guadalajara franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas. Asimismo, eh, la presencia del clero regular estaba plasmada hasta en la traza, la traza urbana. Guadalajara por el norte tenía su límite, eh, su límite era el convento de San Fran de los Dominicos con su capilla de San Gonzalo. Al sur se, se encontraba el convento de San Francisco. Al oriente estaba eh, San Juan de Dios con los Juaninos y al poniente el convento de Nuestra Señora de la Merced y la Compañía de Jesús. Y aquí viene la pregunta ante la presencia fuerte de un clero regular, qué fue lo que ocasionó o qué fue lo que propició o cómo fue el proceso de secularización en Guadalajara. Y bueno, para ello voy a comenzar en el ámbito institucional. Para el, el ámbito institucional me basaré en, en un documento de informaciones de méritos y servicios que se encuentra en el Archivo General de Indias. Este, estas informaciones de méritos y servicios se, eh, la realizaron la, las cofradías más importantes de Guadalajara, la del Santísimo Sacramento, que tenía su sede en la Iglesia Catedral, y la de Nuestra Señora de la Concepción, eh, de la Limpia Concepción, perdón, que tenía su sede en el convento de San Francisco. Estas informaciones se hacían por, por, por unas órdenes que se expidieron en unas ordenanzas que estipulaban que si alguna persona en este caso, institución pareciera ante la Real Audiencia hacer o presentar información de los servicios que hayan hecho en estos reinos a favor de la, de la corona y pidan cosas, o sea, una merced, se reciban y, y hagan informaciones y se sepa o se investigue si realmente lo hicieron. Y es así como es este proceso de los méritos y servicios. El proceso comenzó el 2 de enero de 1574. Se mandaron llamar a cinco testigos para que respondieran las cuatro preguntas del interrogatorio. Eh, la primera pregunta, bueno, eh, era: ¿desde cuándo eh, los testigos sabían de la existencia de estas cofradías? Dos: Si sí sabían que por la pobreza de dichas cofradías y que por acuerdo tanto de los hermanos cofrades como del obispo se había este, acordado unir la tercera y siendo reiterativos con la pregunta de su pobreza de, de, preguntaban que si los gastos excesivos que tenía por, por comprar el aceite y la cera eran demasiados y que si eran también era, era muy difícil de conseguirlos y es que en la nueva galicia era más complicado tener acceso a, a este tipo de, de, pues sí, de, de, de artefactos no de artefactos eh, cuatro y, y la cuarta y última pregunta dice que si saben que si eh, del buen ejemplo que tenían estas dos cofradías que eran de españoles para la fundación de otra nueva cofradía para naturales que sería la de san josé que se iba a fundar en el colegio de san francisco bien a partir de, esta, de las respuestas que se dan a este interrogatorio se pueden obtener algunas conclusiones que nos llevan a reflexionar sobre el proceso de secularización. Vamos, las dos cofradías eran de españoles, sin embargo, el que la de la limpia concepción tuviera su sede en el convento de San Francisco implica una franca competencia para la del Santísimo Sacramento, ya que los habitantes de Guadalajara sentían mayor simpatía por los franciscanos, como más adelante también lo vamos a notar. Por esta razón se mandó que se unieran en una sola y que la del Santísimo Sacramento absorbiera a la limpia concepción y así se convirtió en una sola cofradía, la más importante para españoles, y que iba a estar custodiada o iba a tener su sede en el clero secular. Esto implicó un triunfo para, para, para el clero secular por dos razones. Eh, como ya mencioné, el clero secular tendría una... Monopolización de las cofradías para españoles, porque se convertiría en la más importante y prácticamente la única para la Nueva Galicia, para, para Guadalajara, y la segunda se difunde, de, difundiría una de las principales devociones que proponía el clero secular, el Santísimo Sacramento, y, y que también proponía el Concilio de Trento. Eh, en cuanto a los testigos que se presentaron a testiguar, eran cofrades de, de, ambas, de ambas cofradías, de esta manera, y de esta manera también nos permite saber que San Francisco se convirtió en la sede de la Cofradía um, de Indígenas, como que si fuera de menor rango, porque la Cofradía del Santísimo Sacramento servía, y eso lo, lo mencionan mucho los testigos, como un ejemplo. La, la cofradía del santísimo sacramento servía como un ejemplo para la de san josé porque los de san josé la cofradía de naturales este podía observar la curiosidad buen comportamiento y buena policía que tenían los españoles y por eso era de alto de mayor rango que la de los naturales y fue así como el clero regular a nivel institucional por lo menos en una en, en una en, en las cofradías fue absorbida por el clero secular. En cuanto en el ámbito devocional lo voy a explicar por otro tipo de documentación para ello, eh, revise libros de escribanos y notarios, principalmente testamentos y fundaciones de capellanías. Pod y en ellos podemos encontrar principalmente principalmente dos devociones y eh, dos de sí, dos devociones que representan la secularización. Una que es la devoción mariana y la pasión de Cristo. Aquí sí es bien importante que aquí en la Nueva Galicia la, la, la devoción mariana se enfoca a una devoción mariana uh, sin eh, advocación, es la Virgen María y no más, este, que cambia de ser la limpia concepción a, a, la, a, la, a la devoción mariana nada más. Eh, no tenemos, como en el centro de, del país, esa advocación guadalupana, ¿no? Aquí es nada más Mariana. Eh, la devoción Mariana la podemos encontrar en tres momentos o, o presente, o, o, presente en, en, o presentaciones. La primera se encuentra como invocación en la mayoría de las escrituras que, se, que encontré en los libros de escribanos y es así, bueno, entonces era en el nombre de Dios y de la Virgen María y no, nada, y no nada más podía decir de la Virgen María también era de Nuestra Señora la Madre, la madre de Dios Virgen Nuestra, Madre, madre de Nosotros, pero en, si se fijan no tienen ninguna advocación es una este, devoción mariana, se puede decir eh, limpia o sin ninguna advocación es, es importante enmarcar que es una devoción amorosa y maternal, porque siempre se refiere a ella como una una Madre, eh, como una madre, tanto madre de, madre de Dios como madre de nosotros. Eh, una segunda presentación de, 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 de la devoción mariana eh, está propiamente en los, tenta, en los testamentos y la piden como abogada y, e intercesora. Es decir, los testadores podían, pedían que fuera intercesora ante Dios para que perdonara sus pecados y evitaran las penas del purgatorio. Y volvemos a encontrar otra vez a una Virgen amorosa y madre, porque dicen, tú que eres ma madre de nosotros y madre de Dios, por favor, intercede ante tu Hijo para evitar las penas eh, del, del purgatorio. Eh, bueno, también tenemos otra tercera presenta otra presentación, era cuando se mandaban decir misas o las, eh, o las misas que se mandaban hacer en las fundaciones de capellanías, como más adelante explicaré. Esto respecto a una devoción mariana muy, muy secular. ¿Por qué? Porque la, la regular, la devoción regular por lo regular, ahora sí que por lo regular estuvo siempre ligada a la limpia concepción, mientras que la devoción mariana sin ninguna advocación estuvo ligada al clero secular y fue la que prevaleció y fue la que se impuso de alguna manera en, en los testamentos, en, la, en los formatos y en los protocolos de todo de estas escrituras. Eh, en cuanto a la otra devoción, es sobre la pasión de Cristo y a la cruz. Y, y dicen que es una devoción a la pasión de Cristo en la cruz que derramó su sangre por el perdón de sus pecados. Y esta la encontramos como una encom encomendación institucionalizada en todos los testamentos, ¿sí? Dice, y, se, y la, la encontramos palabras más, palabras menos, como encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la crió y redimió por su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra de donde fue formado. Y eso lo, lo, lo apoya y está apoyado por el, el Tercer Concilio Provincial, que estipula, que dice, que se conserve en la memoria de todos los fieles la pasión de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Dispone. Y manda este sinodo que todos los días a las 3 de la tarde se toque a, a efecto la campana por tres golpes interpolados en todas las iglesias catedrales, importante, catedrales, y parroquiales, y exhorta fervorosamente en el Señor a todos los fieles que al oír esta señal, conforme a la devoción de cada uno, rece algunas oraciones en memoria de la pasión del Señor. Y cada vez que así lo hicieran, ganarían 40 días de indulgencias. Entonces, es una propuesta que también se hace a partir del Tercer Concilio Provincial y que se hace en específico para, eh, en función y para el clero secular más que el regular. Eh, sin duda, vamos a encontrar otras eh, devociones como es el Santísimo Sacramento, como eh, la Santísima Trinidad, pero estas dos. Eh, devociones fueron más las más fuertes. en cambio, en cuanto, en cuanto a la secularización en el rito funerario, obviamente también me voy a, avisar, me voy a, este, voy a argumentar esta situación con testamentos y capellanías y fundaciones de capellanías. Eh, bueno, en el rito funerario, este, eh, había un momento en que después de que fallecía la persona se esperaban las 72 horas para que no fuera una falsa alarma de muerte este, la, las personas se amortajaban para eh, comenzar la vigilia eh, en este en este rito funerario oh, en este rito funerario hubo personas que pedían como mortaja el hábito de San Francisco eh, creo que este hábito tenía un un, far, un fuerte pues una fuerte importancia aquí en la Nueva Galicia. ¿Por qué? Porque eh, su costo era muy elevado. Eh, oscilaba entre los 6 y 12 pesos. Y es, digo, un costo elevado si tenemos en cuenta que un cordero costaba 6 pesos. Y eh, pues sí, era, era un costo elevado también. ¿no? Ah, era otra alternativa, eh, no era pagar este, esta cantidad, sino que podían este, dar un hábito nuevo, eh, ellos usar el antiguo y como limosna para el convento, quedara el, el, el nuevo, ¿no? Pero ¿cuál era el poder de este sudario? ¿Por qué la gente lo pedía? ¿Por qué, este, pues sí, cuál era el poder respecto a la muerte? Eh, principalmente por las indulgencias que el Papa Nicolás IV concedió, que fueron 8.100 días de perdón cada vez que se besase con devoción el sayal franciscano y la remisión de la cuarta parte de los pecados al ser enterrados con dicho hábito asimismo león x confirmó estos beneficios afirmando que con el solo hecho de pedirlo y tenerlo puesto encima de la cama en el momento de expirar y clemente también y clemente vii extendió la remisión a la tercera parte de los pecados entonces por eso era muy pues muy eh, muy normal que se pidiera pero eh, esta práctica de hacerse enterrar desapareció por completo en, la, en, en Guadalajara a partir de 1650. Entonces, es también como el clero eh, regular pierde pierde este peso, o sea, ya no, ya no se pide eh, eh, que, sea, que el cuerpo sea morta, amortajado con, con, el, con este hábito. Eh, en otro momento que se puede notar la secularización es en el momento de que es trasladado el cuerpo de donde falleció a donde iba a ser sepultado. Eh, en las, las primeras décadas, en el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII, eh, los testadores pedían que, los acom que acompañara su cuerpo, ya fuera las órdenes que se encontraban eh, establecidas o por lo menos un representante de cada una de las órdenes. Al ir avanzando eh, las décadas, se ve que. Eh, intervienen otro tipo, o, otros miembros del, del, del clero, pero estos son del clero secular. Ya son los diáconos, los subdiáconos, el párroco, ¿sí? el, el, el cura, el cura de españoles, obviamente, y la cruz. Entonces, y, va, y poco a poco estas, estos nuevos miembros que pertenecen al clero eh, secular van desplazando al a los miembros del clero regular hasta llegar a 1650, que es mínimo, mínimo, las personas que piden que sean acompañados por, el clero, por miembros del clero regular. Bueno, eh, otro momento en el que podemos eh, observar es en la sepultura. En sus inicios, eh, prácticamente, si no es que el, el 95% pide este, ser sepultado en San Francisco, también en otros, en otros conventos, pero obviamente más en San Francisco. De hecho, el primer testamento que tengo, del que tengo conocimiento, que es de 1574, que es eh, Francisco de Ayala, él pide que sea sepultado en San Francisco porque ahí tiene una capilla su familia. Eso, eso que nos puede decir, que ya tiene un apego, que ya tiene un arraigo, que ya... Pues ya, ya, ya está. Era una cuestión familiar, una cuestión este, devocional. Entonces pide que por favor este, lo sepulten en San Francisco, como a sus padres, como a todos sus, sus antecesores. Y así lo vemos al pasar las décadas. Sin embargo, a, a partir de 1620, comienzan a pedir que se sepulte en la iglesia mayor, que, que es en todo caso la iglesia catedral. Y, y el proceso. Es, es, es igual, ¿no? Este, que es paulatino y que poco a poco va desapareciendo o, o por supuesto que va a haber eh, resistencias, que en el, la secularización no se vive o no se impone de manera, este, pues tan abierta o, o, o tan fácil, porque de hecho, este, vemos como algunas personas dicen, yo... Eh, yo, yo necesito y quiero ser sepultado en San Francisco. No importa que tenga que pagar la vención parroquial, o sea, que la quinta parte, al, al, a, la, a la Iglesia Mayor, pero yo, o sea, aparte de pagar a, a, a la Iglesia Mayor, yo pago mi, lo que tengo que pagar a San Francisco sí. por tal de sepultarme ahí. Entonces, sí, también. Es un proceso, a lo mejor, ah, no, no, a lo mejor, es un proceso en el cual sí se tiene, sí, 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 de alguna manera se va, se va dando paulatinamente, pero con ciertas reticencias. No fue del todo, ni fue tan rápido. Y sobre todo, eh, esto lo, 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 lo dejo a manera de conclusión también, que fue mmm, más fácil la secularización en los hombres que las mujeres. Las mujeres, yo creo que la resistencia vino más de parte de las mujeres que de los mismos hombres. Este, bueno, y ya finalmente, este, otro, otro momento del, en el, del rito funerario en el cual este, pues se ve clara esta secularización, son en, en las misas post-mortem y en las misas de las capellanías de misas, porque por lo regular se mandaban decir los viernes, ¿Sí? Y bueno, ¿por qué los viernes? ¿Por porque ese día era dedicado a la pasión de Cristo. Entonces, el que se mandaban decir los viernes, pues bueno, era en, en memoria de esta pasión de Cristo. Y los sábados, que los sábados estaban dedicados a la Virgen María. Eh, y, y era muy raro, muy raro, pues, que se mandaran decir en otros días. Y sí, algunas veces este, se mandaba decir po, en tal día porque es el... Uh, el el, el día de la, del, del santo de mi devoción o porque es el, el día de, del santo de mi nombre, pero por lo regular son estos dos días. Y bueno, este, ya me voy a dar la prisa <laughs> y, y a manera de conclusión, puedes decir que fue un proceso paulatino, que de alguna manera fue una propuesta hecha por el Concilio Tridentino y que fue, de, fue mayormente aceptada por hombres. Que por las mujeres, ¿sí? Eso quiere decir eh, que las mujeres tenían una devoción algo más fuerte quizá por eh, el ambiente o por eh, las actividades que llevaban, que llevaban a cabo, ¿sí? Pero que de alguna manera, a manera institucional, devocional y en la vida cotidiana y, en los, y por ejemplo en los ritos funerarios, si sí el clero eh, secular absorbió este, los momentos y a la y a la feligresía de manera fuerte que ya a mediados del siglo XVII prácticamente el clero regular desaparece en los testamentos prácticamente no del todo y también este en las cofradías o, o, se, o se ven desdibujados o muy, o muy tenue y pues no, no, no me extiendo más quisiera seguirle pero bueno este, sé que cada uno de estos, de estos ámbitos se pudiera profundizar, pero creo que fue rápido un, un pincelazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Un pincelazo, creo que varios pincelazos y cada uno de ellos muy propositivos. Creo que esta cuestión de ver una secularización más desde el aspecto social pues nos sigue ayudando a cuestionar, ¿no? Que tanto el orden está normado por estas disposiciones y qué tanto están bien los intereses prácticos de las personas que vivieron en esta época. Y bueno, precisamente continuando y, y aterrizando también en esta relación entre el clero y la feligresía, pues es la última ponencia que tenemos el día de hoy, que está a cargo de José Manuel Martínez Aguilar. Él es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es arquitecto y maestro en arquitectura. Es autor de 18 artículos indexados, 13 capítulos de libros, cinco libros individuales y dos coordinados. Y sus líneas de investigación están relacionadas con la historia de la arquitectura, el patrimonio construido y la historia social de Michoacán. Cuenta con experiencia en diseño, construcción y restauración y ha sido merecedor de varios reconocimientos, como el de la mejor tesis de doctorado por la Academia Michoacana de Ciencias en 2016. Eh, actualmente es profesor de la Facultad de Arquitectura en la Universidad eh, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel 1. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar en esta mesa de este coloquio. Les recuerdo a la audiencia que nos puede dejar sus preguntas para eh, cuando termine esta última ponencia, pues hacérselas a los participantes. Y adelante, José Manuel. Al contrario, muchas gracias por la invitación a, a Karen, a Colegio Mexiquense. Gracias por su atención a la gente que nos está sintonizando. Pues yo voy a hablar sobre los penitentes de Sinsunsan, cómo esta tradición de esta comunidad de Michoacán es una herencia de la devoción franciscana. Y bueno, pues de todas las prácticas que se llevan a cabo durante la Semana Santa en Sinsunsan, eh, la que más llama la atención eh, es precisamente esta de los penitentes, que quizá algunos han... Han presenciado, sobre todo aquí en Michoacán, mucha gente conoce de qué se trata. Y bueno, se lleva a cabo en las calles de la ciudad y dentro del ex conjunto conventual de San Francisco. Su origen se remonta a la época colonial, posiblemente desde las primeras décadas de la conquista espiritual en los territorios de América adheridos a la corona española, cuando los religiosos introdujeron celebraciones y conmemoraciones cristianas permitidas por la iglesia perdón se me olvidó presentarla poner la presentación a ver si se se puede ahí se ve verdad sí ya la vemos eh, solo bueno, si la pones a pantalla completa a ver ahí está verdad perfecto eh, bueno, estas, estas prácticas de los penitentes, pues al parecer surgen en Europa desde eh, la Edad Media y bueno, se convirtieron, muchas de, las muchas de las prácticas de la Semana Santa se convirtieron con el tiempo en, escenograf en escenificaciones dramáticas que permitían enseñar a los, en este caso a los nativos de América, los misterios de manera más comprensible, suplantando las prácticas precortesianas. Y, y bueno, fundiéndose con estas. En la Nueva España, la celebración de la Semana Santa, como en el resto de las fiestas de carácter religioso, era organizada y efectuada en su mayor parte por las cofradías y hermandades de eh, católicas eh, que, que podían estar formadas por españoles, indios, mulatos. Las cofradías llamadas de sangre o disciplina eran las más reconocidas, puesto que sus miembros realizaban procesiones por las calles. Y por los atrios de, de los conjuntos conventuales, descalzos, con las, cabe con las cabezas cubiertas por capuchas o, o también se conocían como capirotes, mientras se autoflagelaban las espaldas desnudas con las disciplinas. Las disciplinas son estos látigos cortos y eh, cargaban, o eh, este, en su lugar, cargaban pesadas cruces, ¿no? Como parte de, de esta penitencia. Una de las evidencias más antiguas que se tienen sobre la manera en cómo se efectuaban estas procesiones en la Nueva España, se encuentra en, en uno de los muros del conjunto conventual eh, de, de Huejotzingo Puebla, que datan del último cuarto del siglo XVI. En ella se pueden ver a los disciplinantes cubiertos con estos capirotes azotándose las espaldas. Las prácticas de los penitentes fueron comunes en todo el virreinato durante dos siglos y medio, hasta que en 1777 el rey Carlos III promulgó una real orden que prohibía enérgicamente que en las procesiones de la Semana Santa que se celebraban en sus reinos, la asistencia de, eh, la asistencia de penitentes de sangre, empalados o otros espectáculos, ya que eran ajenos al espíritu religioso que les impulsó. También se prohibieron las procesiones nocturnas, que las cofradías pidieran limosna y que los participantes se taparan el rostro, so pena de excomunión a los que no cumplieran con este mandato. Al parecer, en Sinzunza no se atendió eh, esta orden, o si se hizo fue de una manera temporal, ya que pues, las prácticas de penitentes y encapuchados se han venido realizando por lo menos. Eh, desde hace 12 décadas, que es el, el último o el registro más antiguo que, que se conoce, eh, gracias a, al testimonio de un viajero que se llamaba Bruce Johnston, quien visitó sinsunsan un jueves santo de 1900. Dice él que pudo ver a unos penitentes. Que se arrastraban hacia el templo con una corona de espinas en su cabeza y estaban llenos de moretones y marcas de flagelaciones. Otros penitentes estaban cubiertos de sangre y los grillos, eh, se, se refieren a los grilletes, ¿no? Que se ponían en los tobillos, les habían hecho mucho daño, mucho daño que parecían revelar sus huesos. Aun con lo dramáticas que puedan parecer estas prácticas, el antropólogo estadounidense George Foster, que hizo un estudio en Sinsunsan, eh, estuvo, estuvo viviendo un tiempo en Sinsunsan y publicó un libro en 1942 y después lo, lo reeditó. Decía George Foster que en el pasado los daños que se infringían a los penitentes eran mucho más severos que los que a él le tocó ver. Incluso hablaba de que a él le parecían un poco fingidos, un poco, este, pues que no eran igual de... De, 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 de crudos como se hacían en el pasado no. además, este bueno, en el pasado los penitentes que iban a salir durante la semana santa hacían un encierro durante varios días donde meditaban, ayunaban y se disciplinaban en silencio como lo hacían los fra frailes mendicantes. En la actualidad también hacen estos retiros espirituales. pero al parecer ya no hay, este, pues las mismas, no es igual que como se hacía en, la, eh, en años anteriores. Como se sabe, insunzan fue en el siglo XVI uno de los centros eh, más importantes de la difusión del catolicismo en la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, donde se formaron y recibieron numerosos frailes, algunos muy destacados, que escribieron... Doctrinas, cartillas, este, que, que llegaron a ser provinciales, incluso comisarios de la, de la provincia franciscana, de, de del, comisarios de, de los franciscanos en la Nueva España. Eh, y bueno, todos estos religiosos se encargaron de introducir en, en varios pueblos de lo que era el occidente de la Nueva España, las prácticas religiosas encomendadas por la Iglesia Católica y la corona española los franciscanos promovieron la penitencia y la mortificación del cuerpo imitando a san francisco de asís quien a su vez había tomado el ejemplo de jesucristo quien renunció a sí mismo consintiendo ser crucificado para salvar al hombre la penitencia y la mortificación se veía reflejado en la renuncia en los placeres carnales como en el consumo de alimentos pero también en el castigo del cuerpo con el fin de sanar el, el alma y acercarse a dios al llegar los frailes mendicantes al Nuevo Mundo, impusieron su pensamiento en los nativos americanos y en poco tiempo la autodisciplina física se convirtió en un ritual común para expiar culpas en las procesiones y los, indos, los indios pronto la adoptaron como un medio propio para redimir sus propias culpas, pedir favores o agradecer bendiciones. Si bien no se tiene suficientes elementos para comparar, eh, pues digamos, las prácticas que se hacen en la actualidad con las que se pudieron haber hecho en la, en la época virreinal, porque no hay mucha información, pues creemos eh, que eran muy semejantes, ¿no? Que hay una gran, eh, eh, pues, similitud entre, entre las prácticas del pasado que han quedado, han perdurado. Y que se llevaban, como ya lo comenté, eh, se llevaban a cabo en las calles de, del pueblo, en el atrio y en lo que era la capilla de la Concepción, es decir, la capilla del Hospital de Indios, que después se convirtió en la capilla de la Soledad. Y bueno, alrededor del, del, del atrio del conjunto conventual también se hacían procesiones en lo que era el, el claustro del convento. Y este y también en las capillas de los de los barrios. Bueno, aquí vemos unas imágenes de la Semana Santa en Sinsunsan. En este caso es el inicio de la Semana Santa con la, eh, con la bendición de las de las palmas, ¿no? El Domingo de Ramos. Que se hace una procesión por la calle principal desde una capilla que está como a un kilómetro de distancia y llegan al, hacen un recorrido hasta llegar al templo de San Francisco. Y bueno, aquí está un mapa donde se ve como este recorrido. Otra de las prácticas que llaman mucho la atención en Sinsunsan durante la Semana Santa son la de los espías, que son estas personas de la comunidad que se visten de soldados. ¿no? aunque los trajes ahorita podemos ver que no no se parecen a los soldados romanos no pero es una representación de aquellos que estaban buscando a Jesucristo que los espiaban y creo que en sinsunsan se hace de una manera muy particular aunque en otros pueblos hay también esta cuestión de los espías a veces son dos o cuatro o una sola persona que representa a los espías en el caso de sinulsan es muy interesante que son eh, pues muchos y que van haciendo un recorrido en la ciudad representando pues la búsqueda de Jesucristo. Y bueno, las demás cuestiones que son más comunes en otros lugares de, de México que tienen que ver con la representación del Via Crucis, eh, sí, aquí en el caso de Sinzunza, el Via Crucis se hace alrededor del atrio y, y bueno. Este, luego se hace también el, el viernes, se hace una procesión de Cristos, etcétera, ¿no? Aquí vemos pues algunas imágenes de todo esto que es una eh, prácticas de la Semana Santa, pero bueno, esta es la que por el momento nos ocupa. Específicamente, hablando de la participación de los penitentes, estos comienzan su participación el viernes santo por la mañana. Cuando decenas de hombres se desvisten, descalzan y se ponen un sendal en la cintura, así como una capucha blanca que les cubre el rostro. Se colocan grilletes en los tobillos y un lazo atado a las, en las muñecas que se extiende hacia el centro de la barra de los grilletes. Eh, apoyados por dos sirineos, que normalmente son sus familiares o amigos, avanzan lentamente dando pequeños saltos por el atrio. Es decir, los saltos es porque no pueden eh, abrir los pies, entonces es más fácil ir dando pequeños saltos con ayuda de estos sirineos. Hacen paradas frente a los espacios más importantes, o sea, espacios simbólicos que representan a capillas, que representan, por ejemplo, eh, algunas son capillas hechas en, afuera de las casas, pero también en la capilla del Hospital de la Concepción. La, los restos de la capilla de la Tercera Orden, el templo de San Francisco, la cruz atrial y la imagen del santo entierro, que es la imagen más importante en el pueblo, que se encuentra dentro del templo de la soledad. Entonces estos lugares se arrodillan un breve momento para rezar misterios siguiendo las cuentas de un rosario que portan en sus manos. En otra mano cargan un plato para recibir limosna y reunir cierta cantidad prometida que entregarán a la iglesia. Aquí en este, en este mapa podemos ver el conjunto conventual y todos estos este, como asteriscos representan el, los lugares que van recorriendo los penitentes y en donde se van eh, pues este arrodillando o donde se paran un momento para hacer estas oraciones. Por la noche decenas de penitentes cargan en sus hombros cruces de madera de más de tres metros de largo y hacen un recorrido por las calles de Sun san siguiendo códigos, códigos no escritos que solo los habitantes del lugar y especialmente por pues, los que participan se les explica cuáles son estos códigos que solo ellos este, conocen sobre eh, los códigos. Es cuál es el recorrido que tienen que hacer, en dónde se tienen que parar, si, por ejemplo, se les llega a caer la cruz, tienen que volver a iniciar el recorrido, ¿no? Entre otras cosas. O si se encuentran a otro penitente de frente, pues lo tienen que, tienen que hacer una reverencia y continúan. Ese tipo de cosas se las explican cuando es la primera vez que participan y ya las siguientes, los siguientes años, pues ya lo hacen este, con pleno conocimiento. Eh, bueno, además tienen que salir por la puerta poniente del conjunto conventual caminar en sentido de las manecillas por las calles para terminar en el punto de salida los que verifican su último año de penitencia salen por la puerta oriente y hacen un recorrido en sentido opuesto a las manecillas del reloj en su recorrido los eh, estos penitentes van acompañados por dos personas <coughs> Los, las tres personas, o sea, los ayudantes y el que carga la cruz, tienen que visitar, como ya les comenté, una serie de, de capillas, de lugares que son eh, hechos en, en el pueblo, afuera de ciertas casas, que, que adornan con imágenes religiosas, con flores, con telas. Los penitentes, eh, cuando llegan, eh, van, van realmente corriendo con las cruces muy pesadas, cargadas. Cuando llegan a estas capillas, se detienen, sueltan la cruz para que los ayudantes detengan la cruz, se flagelan, y mientras hacen una especie como de baile o de como si estuvieran trotando, se flagelan la espalda, hacen una oración y vuelven a retomar la cruz y otra vez a correr. ¿no? Ese es como lo que se hace. Eh, una vez hecha esta ceremonia, corren por las calles oscuras hacia, hacia la siguiente parada. Y debe advertirse que ciertas disciplinas suelen ser pues, menos ofensivas, menos eh, pues, dañinas que otras, digamos, ¿no? Pero algunas tienen incluso clavos, le ponen pequeños clavos en la punta y se nota el, pues, eh, el daño que se hacen en las espaldas, se ve la rasgadura, se ve la sangre, no es nada ni fingido ni, ni este falso, ¿no? Sino que pues, es algo real. Al mismo tiempo, decenas de penitentes de grillos, o sea, los otros penitentes también empiezan, los que habían salido durante el día, hay otros que salen durante la noche y también caminan por el atrio y se detienen en los lugares que ya comenté que son simbólicos, mientras se flagelan las espaldas con el fin de pagar sus faltas y recibir los, fago, los favores de la imagen del santo entierro. O sea, la, las personas de ahí siempre hablan de que en realidad lo que hacen es. Eh, para agradecer al Santo Entierro, ¿no? Que pues, al final de cuentas es Jesucristo. Y este, a las 12 de la noche se efectúa la procesión del silencio alrededor del atrio, en la cual la gente camina acompañada de la imagen de la dolorosa en sentido contrario de las manecillas del reloj. Sin Sunsan, bueno, si alguien ha ido, es un lugar donde siempre hace mucho frío. Imagínense a las 12 de la noche. Bueno, ellos salen 10, 11, 12 de la noche, todavía hay penitentes en las calles, sin ropa, descalzos, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante. Um... Bueno, en este planito se puede ver las cruces. Las cruces que están ahí representan los lugares simbólicos a donde, en donde se paran. Y lo interesante también es que muchos de estos lugares en donde se ponen estas capillas afuera de las casas son los lugares en donde guardan a, lo, a las imágenes que estuvieron en las capillas del siglo XVI que pertenecían a sinsunsan antes de la congregación. Cuando se da la congregación, en, aparentemente a finales del siglo XVI, este, pues todas estas imágenes que había en las capillas, que después se destruyen para que los indios no regresen a sus lugares de origen, pues las guardan en casas. Entonces, imagínense desde el siglo XVI hasta la fecha se siguen. Hay familias que resguardan estas imágenes en sus casas y que para estas fechas pues es cuando las sacan, por ejemplo para la procesión de los Cristos, es cuando sacan estas imágenes de pasta de caña del siglo XVI, y bueno, fuera de sus casas son lugares simbólicos. Eh, como conclusión, bueno, en sin Sinsunza muchas de las prácticas han cambiado poco en, en décadas o en siglos, sobre todo las relacionadas pues a la Semana Santa, pero en el contexto urbano... Y las formas de vida actuales se han desajustado a las prácticas. En el caso de los penitentes, además de lidiar con la temperatura, eh, los empedrados, los grilletes o la cruz en sus hombros, deben caminar entre la muchedumbre y los automóviles. No es muy diferente en las procesiones que salen a la calle, pues estas vías no son cerradas en ningún momento. Y bueno, en las últimas décadas las prácticas de la Semana Santa se han convertido en un producto turístico pero para muchos de los que participan en los rituales de la penitencia, pueden ser una oportunidad para acercarse y estar en comunión con Dios, o bien para pedir favores al santo entierro, o, este, o agradecer por las bendiciones recibidas. La mayoría de los sacerdotes que son asignados a trabajar a Sinzunzan, eh, pues han comentado que, que en sus sermones, en, en las misas, pues tratan de... A veces en las pláticas con la, la gente del pueblo, trata como de, de concientizarlos de que esta acción pues no es como muy adecuada, pero, pero la tradición es más fuerte, ¿no? Al final de cuentas, más bien los sacerdotes se tienen que resignar o tienen que adaptarse a los usos y costumbres de, del pueblo, y pues seguramente esta tradición va a seguir durante muchos años. Y bueno, Sin Susan es de los pocos lugares, yo creo, donde se lleva a cabo de esta manera. Sabemos que hay lugares como Taxco, este, incluso en Filipinas, que se llevan a cabo prácticas de penitentes, pero creo que la manera en cómo se hacen Sin Susan es única y, quizá, y quizás por eso sea la razón que la Secretaría de Turismo eh, trata de sacar provecho ¿no? y, y comercializar esta práctica. Pues sería todo de mi parte. Muchas gracias muchas gracias josé manuel muy interesante todos estos testimonios documentales y en video que nos presentas y creo que eh, sirve muy bien para cerrar el coloquio no y ver cómo rastros de esa disciplin de ese disciplinamiento tanto de clero y feligresía pues podemos ver rastros está hoy claro con las respectivas modificaciones y bajo otro contexto eh, bueno pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas eh, voy a leer varias preguntas y ya después eh, les pido que vayan contestando pues en orden también de, las, de sus exposiciones. Eh, Elio Hernández dice, muchas gracias por el, tan interesantes ponencias. Mi pregunta es para la profesora Ana. Desde la historiografía del siglo XVII, ¿tenemos algún autor que pueda apoyarnos a profundizar el tema en la región? Eh, y después tenemos varios comentarios y preguntas en Facebook. Ángela eh, Fernández dice que muy interesante los conflictos y los escándalos en Zacatecas que ella trabaja lo mismo para el caso de Yucatán y muchas felicitaciones por la ponencia para Georgina excelente participación Carlos Rangel Chávez eh, Buenas tardes, Ceci pregunta ¿Podría recomendar algunas fuentes documentales sobre la secularización? Muchas gracias Después, Ángela Fernández dice: eh, Doctor José Manuel, ¿tiene el dato de qué eh, conventos españoles eran originarios generalmente los franciscanos llegados a Michoacán? Es probable que los frailes reclutados en conventos andaluces hayan importado esta tradición. Saludos cordiales, muy interesante su ponencia. Betania Rodríguez nos dice felicitaciones a los ponentes, muchas gracias por compartir sus investigaciones, felicidades por la organización de este tipo de eventos. Y yo agregaría eh, dos preguntas, bueno, eh, que están muy relacionadas y que va para Georgina y para Carlos. Eh, la cuestión de las, los castigos a tanto eh, los frailes que se encontraban en los conventos agustinos como a estos clérigos blasfemos, eh, sí me interesaría saber eh, cómo, qué, qué tipo de castigos eran, porque creo que también eso eh, podría servir como de un tipo de prevención, ¿no? Para que tanto los clérigos como los agustinos. Tuvieran el comportamiento de acuerdo a lo establecido tanto en la doctrina como en las constituciones de sus respectivas corporaciones. Eh, y no sé si alguien más en, el, en la mesa quiere agregar una pregunta. Luis Fernando, adelante. Sí, muchas gracias. Una felicitación a todos los ponentes. Muy interesantes sus, sus ponencias. Eh, sí, para una pregunta para el doctor Carlos: Este. Eh, Quizás se sale un poquito de, del tema, pero igualmente me parece que puede estar eh, vinculado. Eh, sobre los frailes que alcanzaban el sacerdocio, eh, ¿hay algún tipo de, de fuentes eh, o hay algún archivo eh, donde usted haya podido encontrar o donde me pudiera sugerir y que haya alguna especie de registro sobre... Eh, cómo se examinaban a estos, a estos frailes en el proceso para obtener su orden sacerdotal. Porque en el caso del clero secular, pues hay este, libros de matrículas, hay este, se han encontrado algunos libros eh, de exámenes de, 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 para, para quienes pretendían las órdenes, pero en el caso del clero regular he encontrado simplemente listas que se envían al, al, al a su obispo o al obispo. Con los números de los de los frailes y la orden a la que aspiran. Pero no sé si hay alguna especie de, de registro o de, 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 de material donde haya este el, el, la manera en cómo se examinaban a estos, a estos frailes. Gracias, Karen. Muchas gracias, Fernando. Y me parece que Ana había levantado la mano, pero ya no. Bueno, Yolanda. Adelante, Yolanda sí muchas gracias bueno este muchas felicidades a los participantes creo que este cada una de las ponencias fue sumamente interesante eh, y aportaron digamos como también a la discusión no este tengo una pregunta con, más por curiosidad para el doctor José Manuel este, sobre esta eh, tradición en Tsintunza eh, que me pareció muy interesante y solo por curiosidad quería preguntar si por ejemplo quienes participan como penitentes es como una especie de tradición de padre a hijo. No sé si mi padre este, fue penitente como hijo, este, también se preserva, digamos, este, de dentro de las familias, ¿no? Desinfiltan, de porque me parece impresionante. <laughs> y pues, eh, nada más aproveché un poco para este, hacer este, un comentario, bueno. Eh, para Carlos Rangel, eh, yo quería preguntarte eh, si en esta formación de los novicios o de los agustinos, eh, te has topado, eh, por ejemplo, eh, qué nos puedes decir sobre sus bibliotecas. Porque las bibliotecas, perdón, de las órdenes religiosas, las bibliotecas conventuales y las bibliotecas que tenían los propios frailes pues forman parte de esta formación, ¿no? Este para los los religiosos. Y para este, Ana Maritza, me gustó mucho que este, recurrieras a los documentos notariales porque yo creo que los, no, los documentos notariales son una fuente este súper importante que no siempre este las eh, que no se suele a veces este tomar en cuenta pero este me parece muy interesante, sobre todo, eh, nada más quisiera hacer como una pequeña, este, como, eh, pues no sé si precisión, porque a mí también me encantan los testamentos. ¿eh? Este, yo también he revisado testamentos para la Orden de la Merced. Eh, y lo que mencionabas, eh, pues eso es como más bien un machote que hay para hacer los protocolos, ¿no? Entonces, este... Eh, pero me pareció muy interesante que pusieras atención en esta parte de las limosnas, de a quiénes les dan limosnas y sobre todo eh, cómo piden ser enterrados. Eso me parece este, sumamente interesante y muy importante. Y pues muchas gracias a todos. Ah, y para Georgina, este, solo una pregunta también por curiosidad y de medio chismosa. Entre los procesos este, que has leído, ¿te has encontrado alguno donde se le acuse a alguien y se le trate a alguien así específicamente por apostasía o por apóstata? Sí, gracias. Muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces uh, abrimos la, la ronda de, de contestación de las preguntas en el orden de las exposiciones. Entonces, les doy la palabra a Carlos, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, sí, comenzaré con la cuestión de los, de los castigos. Eh, por aquí estaba viendo una exposición que año con año eh, me piden presentar por ahí en la, en la ENA eh, acerca justamente de la vida cotidiana en, en los conventos agustinos. <coughs> Y bien a bien eh, no tenemos, como digamos, los los, eh, los casos eh, en el archivo, ¿no? En el archivo provincial. Eh, pero sabemos por otro tipo de, de fuentes eh, di, los castigos. Y, y, y los castigos variaban, ¿no? Dependiendo de las faltas, que había faltas leves, había faltas graves. Y, y por supuesto pues había faltas gravísimas no como le llamaban ellos y todo podía ser desde la privación de voz y voto en los capítulos provinciales y si este fraile tenía eh, alguna representación en los capítulos provinciales y había cometido alguna falta pues eh, se le se le privaba de voz y voto en, en los capítulos no también estaba la privación de oficio de, de, del oficio por ejemplo si era un prior o un predicador eh, o un lector que, que cometía una falta pues se le podía también privar de, de su oficio y mandarlo a hacer eh, pues un simple conventual no eh, el hambre también era otro de los, de los castigos dejarlo sin, sin comer eh, los azotes en público que eso sí ya era como para para faltas más graves eh, los azotes en público y el cepo no también eh, eran eh, castigos para faltas ya más graves así también como las, las estopas quemadas eh, sobre la espalda eh, o la cárcel conventual que podía ir desde lo desde días hasta la perpetuidad no está este este librito que sacó el doctor Antonio Rubial sobre el caso creo que se llama un caso criminal de de justicia eclesiástica una cosa así donde nos habla justamente de del caso de de un fraile agustino de la provincia de México eh, que mantiene una relación amorosa con una monja y pues que todo termina en, un, en, en el nacimiento de una niña, ¿no? Entonces, juzgan a la monja y los frailes eh, con su fuero eh, juzgan a, 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 este, a este religioso y lo condenan a la, a la, perpe a la cárcel perpetua, ¿no? Y, y uno va a veces a los conventos. Eh, uno de los más representativos que a mí me ha tocado ver es el del, del, del de Morelia, el Convento Agustino de Morelia, eh, porque mantiene grafitos donde fue la cárcel conventual, se mantienen grafitos eh, de los nombres de quienes estuvieron en la cárcel y de los días, así lo contaban como palitos, varios días, ¿no? Unas hileras tremendas de cuántos días duraban ahí. Este, Entonces. Eso era como, digamos, algo de lo más grave, ya, ya te condenaban a, a cárcel por años o por perpetuidad y, por supuesto, por pues, la expulsión de la orden, ¿no? También que era yo creo que lo más, lo más grave, ya en faltas gravísimas, gravísimas, ¿no? Eh, y en, en esas faltas gravísimas, pues evidentemente encontramos eh, la sodomía, que pues es la homosexualidad, este, encontramos el asesinato o la amenaza de asesinato a los hermanos de la orden, eh, entre otras cosas, que fueron cosas que sí sucedieron, ¿no? Es lo que decíamos, están esos castigos o están esas reglas, porque son cosas que suceden o que sucedían, ¿no? Y que se tenían que, que prohibir. Eh, respecto a la pregunta que me hacía Luis Fernando, mira, ¿qué crees que eh, no, no me he metido con esa parte, pero al menos en, en, las, en las actas capitulares que yo he revisado, no me he encontrado, ahora que lo dices, este, no me he encontrado justamente con esos exámenes. Eh, te voy a leer algo que ya no alcancé a leer, que es lo que dice el capítulo provincial de la, la provincia de Michoacán en 1620. Dice, encargamos al Padre Provincial que los lectores no solo sean letrados, sino virtuosos, para que con su doctrina y ejemplos enseñen letras y virtud y mandamos que en la lectura de las artes gasten dos años y que los estudiantes teólogos oigan tres y que sin tener probanza y averiguación de ellos no puedan ser examinados para predicadores y para que los exámenes de predicaciones y confesiones perdón, y para que los exámenes de predicaciones y confesiones se hagan con toda rectitud y entereza señalen personas de ciencia y conciencia por por examinadores a los cuales obligará el padre provincial que fuere con censuras no apruebe al que no fuere suficiente y los aprobados se escriban en el libro de la provincia entonces solamente está esa instrucción esa digamos ese, esa determinación de lo que se tiene que hacer con los con los padres que fueron examinados y que, y que aprobaron o no aprobaron pero no nos no nos señala qué tipo de exámenes se les hacía no este, sería cuestión de buscar a lo mejor en otro tipo de documentación eh, pero al menos en las actas capitulares que son las que he revisado no, no viene el examen no viene el examen este pero pues bueno queda como un pendiente más no eh, es, es muy buena tu pregunta este nunca, nunca me había puesto yo a, a preguntarme por ese tipo de exámenes no y por último para la doctora yolanda hola doctora qué gusto encontrarla por aquí <laughs> eh, Bien, sí, bueno, las bibliotecas son mencionadas por los cronistas desde el siglo XVII, ¿no? Nos habla, por ejemplo, Grijalba de la, de, la, de la gran biblioteca que puso Fray Alonso de la Veracruz para el Colegio de México justamente cuando lo funda en 1575. Y eh, Basalen, que por ejemplo, también nos habla sobre la, la biblioteca que puso el mismo Fray Alonso en Tiripetío, cuando, cuando fue lector en, en Tiripetío. Eh, del siglo XVI queda poco material, pocos libros, la mayoría se perdieron, eh, por ahí deben de estar en algún lugar. La mayoría se quedaron en los conventos, cuando fue la secularización de las doctrinas. La mayoría de las bibliotecas se quedaron en los conventos. Eh, ahora que estuve trabajando en el, en el archivo de la provincia agustiniana de Michoacán, Mm, surgió un proyecto sobre las bibliotecas antiguas del, de la orden de la provincia sobre todo entonces eh, algunas de, algunos de los ejemplares se llevaron a la ciudad de México a, a las instalaciones del archivo es un eh, digamos un proyecto que todavía no se continúa la catalogación de estos de estos ejemplares pero hay más de cinco mil eso sí le puedo decir que hay más de cinco mil ejemplares la mayoría del siglo XVII en adelante. Eh, hay muy poco del XVI. Y bueno, como usted sabe también, eh, el caso de Yuridia, también, eh, que por ahí el doctor José Luis Lara Valdés hizo un índice catalográfico de, de, la, de la biblioteca que se mantenía en Yuridia. Una parte estaba en el curato con, con los frailes, esa parte ya se llevó a Ciudad de México, al archivo de la provincia y la otra parte permanece en el convento justamente en manos de Lina eh, no sé qué requisitos se necesita para consultarla pero siempre permanece cerrada no eh, son libros antiguos y pues hay que pedir un permiso para para consultarla pero esa fue digamos eh, la historia para la mayoría de los de las bibliotecas conventuales lo mismo sucedió con la de Cuitzeo gran parte permanece en el en, en el en el exconvento eh, en manos de Lina y otra parte que permaneció con los padres, pues está ya en Ciudad de México, en, en el archivo de la provincia. Entonces, eh, pues eran bibliotecas enormes y de temas variadísimos, ¿no? Yo eh, me he encontrado con cosas incluso de historia, geografía, más allá de las, de las materias eh, filosóficas y teológicas que, que tenían que, que llevar por fuerza. Eh, pues también eh, cosas de biología cosas de historia de geografía etcétera no eran bibliotecas impresionantes le digo ahorita tenemos allá en el apami alrededor de cinco mil ejemplares poco más pero pues imagínense cuántos ejemplares más no se perdieron no y que permanecen por ahí en, en casas particulares gracias por su pregunta doctora muchas gracias carlos Adelante, Georgina, por favor. Sí, muchas gracias, uh, a Ángela. Este, sí, eh, voy a contactarla para conocer su trabajo de Yucatán. Este, y sobre los castigos, sí, pues ya como expuso el doctor este, Carlos, pues sí dependía no también en este caso pues de la gravedad de la calificación. Eh, de, la, de las proposiciones, ¿no? Eh, que pasaban cal, a los calificadores del Santo Oficio, y eh, por lo que yo he revisado, pues los castigos eran eh, la retractación pública, de, o sea, reconocer el error en las proposiciones, eh, ya un poco para pues más grave, dejar de predicar, ¿no? O la remoción del cargo. Por ejemplo, a Fray Gabriel de Arias, pues por su prestigio no hubo mayores consecuencias hacia él este otros pedían el cambio de lugar no ya no estar por ejemplo aquí en Zacatecas eh, para Francisco de Porras Farfán eh, pues se califica su proposición que no es, eh, pues es escandalosa y malsonante, pero no es herética y pues por lo tanto no va contra la Escritura Sagrada, ni concilios, ni los doctores de la Iglesia y por tanto pues se concluye el asunto pues nada más ahí este, eh, eh, señalando pues que se debe de retractar. Eh, se puede suponer que fue removido o dejó el cargo o se cambió porque aparece posteriormente, él fue acusado en 1599, ya para 1601, aparece en una lista de clérigos que iban de Guadalajara a la Mar del Sur. Entonces, pues es, digamos, un poquito eh, de lo que se puede saber, ¿no? De los castigos de pues, de estos eh, acusados, ¿no? Eh, sobre apostasía, no, al menos para el caso de Zacatecas no me he encontrado, lo que hay son, son casos de estas proposiciones eh, proferidos en los sermones, eh, y también este en los pleitos, o sea en las calles, hay acusaciones de eh, por injurias, ¿no? Por pleitos que se dicen de cosas. Por ejemplo, un cura acusó que el convento de San Francisco era una saurda de ladrones, ¿no? Eh, un cura que fue comisario de, de la Inquisición en Zacatecas, pues era acusado de que daba misa y en lugar de usar eh, vino, eh, consagraba con agua. Y, y quedaba misa con los anillos y las joyas y demás por jugar a los naipes etcétera no y en, al calor de, de pues de los pleitos de las discusiones pues blasfemaban o proferían este estas palabras estas proposiciones este, escandalosas y malsonantes pero de apostasía ¿no? y pues muchas gracias muchas gracias Georgina Ana eh, si nos puedes responder las preguntas que te hicieron y aprovechamos para el comentario que quieres hacer Justo fue cuando me cambié de dispositivo. Ah, sí. Eh, este, Estaban preguntando sobre los estudios de secularización en la región y si les puedes recomendar alguna bibliografía. Eh, pues justamente no hay ningún este eh, eh, estudio sobre la secularización en el siglo XVII. De sí, los hay para el siglo XIX. De hecho, la propuesta que una, de una secularización en el siglo XVII, pues no, no la hay, la verdad. Este, es muy poco lo que se tiene trabajado en Guadalajara del siglo XVII, entonces si sí, no, no le pudiera recomendar mucho, de hecho este, este es un trabajo que derivó de mi tesis de ritos funerarios, entonces yo yo eh, eh, pues alcancé a notar este proceso de secularización al también, al también este, estudiar otros procesos, entonces fue que este, derivé este tipo de, de esta investigación, pero si sí, de secularización en el siglo XVII, Mm. Y también preguntaban secularización en general. Entonces, ¿qué les podrías recomendar de secularización en general? Eh, realmente, sí, no, no, no hay mucho, no hay mucho que se, que se ha trabajado. Uh, Quien más ha trabajado el siglo XVII a nivel eh, guadalajara este, y a nivel un poco franciscanos eh, son mm, bibliografía que ha escrito. Este, José de Refugio de la Torre, que él trabaja franciscanos, y quizá él te pueda orientar a, un, a este estudio de manera indirecta. Este, Tomás Calvo ha hecho algunos estudios de la piedad barroca aquí en Guadalajara y que de manera indirecta sí te pueden este, llevar a, a, en, por pinceladas o por, de alguna manera indirecta a la secularización. Sí, 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 claro, porque yo pienso más en estudios del siglo XVIII, ¿no? María Teresa uh -huh. Álvarez y Casa, Óscar Macín, Francisco Morales, y casi todo es siglo XVIII, y siglo XVI también, Rodolfo Aguirre, pero sí, eh, creo que el XVII, pues creo que por eso es novedoso esto que nos presentas, ¿no? Eh, ¿Tenías algún otro comentario o era solamente eso? Sí, bueno, eh, responder un poco al comentario que me hizo Yolanda Guzmán. Sí, ciertamente, en estos son como eh, protocolos o como son, eh, como tú me dijiste, eh, no recuerdo la palabra, así como ya, eh, eh, sí, o sea, que ya son como frases ya hechas. Precisamente, eso es la, esa es la propuesta, o sea, de estas pro, de estas frases hechas que propone el Concilio de Trento son las que absorben. Todas estas devociones que tenía el clero regular. Y acaba con ellas, ¿por porque, porque Porque ya de repente también las vas a ver en el corpus del texto a esa Virgen María. Si sí si comienzan como en, con esta parte del, del protocolo y que son obligadamente, son obligadamente utilizadas, sí, ciertamente, pero esas llega el momento que absorben a estas, eh, como te lo vuelvo a comentar, estas devociones que, este, que eh, difundía el clero regular. Y esa es la propuesta. Eh, y además, esta, estos protocolos, estos machotes, estos machotes los propone a final de cuentas el Concilio de Trento. Y esa es la propuesta que desde un comienzo se, se hizo, ¿no? El Concilio de Trento como el primer promotor de esta secularización. Sí, en, en el siglo XVII. Entonces, sí, sí, ciertamente tienes toda la razón, pero esa es la propuesta, precisamente. Eh, eh, pido disculpas por esta cuestión de los dispositivos, siempre falla algo, perdón, y, pero ya se solucionó y también quería hacerle un, un comentario a Georgina, a la doctora Georgina. A mí me tocó este, revisar los primeros libros que tenemos en el sagrario metropolitano de Guadalajara y está precisamente Francisco de Porres Farfán y es el cura del, de, de la catedral y él, y él es el que expide y es el que firma las, las partidas de bautizos aquí en Guadalajara precisamente eh, él comienza en julio de 1599 no sé qué tan, qué, qué año de 1599 es cuando y, y me sonó perfectamente porque es justo cuando lo mandan a Guadalajara, como de sombrerete, vete a Guadalajara para que no pase nada, ¿no? Sana, sana, colita de rana y vete a Guadalajara. Y dura un buen ratito aquí, o sea, hasta yo creo que lo envían a donde, a donde tú comentas. Entonces, sí quería nada más este, complementar, ¿no? A mí me complementó lo que tú dijiste, porque dije, ¿cómo? ¿Si, si está acusado y cómo es que acá está funcionando como el señor cura y bautizando a los críos, entonces, pues ya, ya, eso pasa. No, no fue más allá la acusación y, y estuvo aquí un, unos buenos años. Wow. Gracias. Sí, creo que también eso congenió mucho la mesa, ¿no? Salirnos del centro de Nueva España e irnos hacia Occidente. Entonces estuvo perfecto. No fue intencional, pero mire. Y bueno, finalmente, José Manuel, si nos pudieras responder, por favor. Eh, sí, a ver si entendí la pregunta. Eh, lo que entiendo es que, que quiere saber si, si las prácticas llegaron como de algún lugar particular a través de de ciertas frailes, pero no, yo creo que sería imposible saber eso porque la práctica era generalizada en España y en otras partes de Europa y a Michoacán pues llegaron también frailes españoles, franceses, este, por ejemplo, Fray Jacobo Daciano pues era de Dacia. Y es imposible saber si alguno en particular trajo la práctica o en general simplemente era pues un reflejo de lo que se hacía en España que creo que más bien fue lo que sucedió. Y se implementó en, todos los, en toda la provincia. Supongo que también entre los, eh, bueno, eh, se sabe que no solo los franciscanos, ¿no? Sino agustinos y posiblemente otras órdenes religiosas. Y entonces lo, pues lo interesante es eso, que cuando se prohibió, seguramente muchos siguieron la orden. Y en Sinsunzan lo que no, pues no hay documentación para saber si se, eh, pues no siguieron la no respetaron la orden y lo siguieron haciendo o lo, este, pues lo dejaron de hacer un tiempo y luego lo retomaron, ¿no? ¿Sí? Porque Muchas no veces. hay... Una evidencia. Y sobre la otra pregunta, pues de una vez aprovechando lo de Yolanda, este, en Zinsunzan en realidad es un pueblo pequeño donde casi todos son parientes de alguna manera y puede ser penitente quien, quien así lo decida. Por eso hacen un retiro, o sea, de repente si yo quiero hacer una petición y yo me comprometo a salir de penitente en Semana Santa, me tengo que preparar durante meses antes y hacer ese retiro espiritual y pues este, los demás que ya tienen años, hay muchos que tienen años saliendo cada cada Semana Santa, pues me van a ayudar a, a prepararme, me van a dar seguramente consejos. Eh, si es familiar pues sí este, en cierta forma sí porque he conocido a hermanos yo no soy de ahí pero estuve haciendo una investigación ahí y pues sí conocí a algunos que eran hermanos algunos que, que por ejemplo el papá y el hijo eran penitentes algunos que conocí un muchacho por ejemplo que tenía creo que cuando cumplió los 18 años fue su primera vez que, que salió de penitente y él decía que pues que es una experiencia eh, porque yo le preguntaba qué que, que, que sentía o que por qué lo hacía, y me decía que pues él sentía esa como este, comunión con, con Dios, ¿no? Y que se sentía, pues que los dolores al final de cuentas se pasan en unos días, ¿no? Porque sí terminan pues adoloridos de los pies, de los de la espalda, este, algunos se enferman pero que eso ni siquiera lo sienten, o sea, es como, como que secundario y ellos sienten que hicieron una que cumplieron una promesa, una penitencia que valió la pena. Y entonces normalmente los que salen una vez lo siguen haciendo en los siguientes años. Pero sí muchas veces son así familiares, este, cercanos, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿No? Bueno, eh, no me queda más que agradecerles infinitamente por su participación, por compartirnos los resultados de sus investigaciones. Sus trabajos son muy interesantes. Agradecer al público que nos acompañó a lo largo de este coloquio de la conferencia magistral y las tres mesas de trabajo. Eh, los invito a que estén pendientes de las actividades del Colegio Mexiquense. Y a ustedes, como ponentes, les haré llegar su constancia por parte del Colegio Mexiquense. Muchísimas gracias y que descansen. Gracias. Gracias a ustedes. Hola. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.